right. Estimado colega, el espacio es suyo. Bueno, pues primero, no sé si se me oye bien. ¿Se oye bien? Se oye perfectamente. Dar Sí. las gracias a la profesora Carmen Miller por invitarme ahí, por convocar este acto. Yo creo que también el placer es mío. Y por, bueno, tener una capacidad de conectarnos a tres niveles, ¿no? América, África, Europa. Y eso es es un salto cualitativo muy grande en este momento en esta sociedad. Bueno, la temática que habíamos tenido para hoy es cómo la democracia española construyó un discurso que niega el racismo, lo normaliza y también crea la figura del tío Tom, ¿no? Es decir, por un lado se niega el racismo y al mismo tiempo se crean sujetos racializados que son funcionales al racismo y a la lógica colonial. Ese es un poco el marco conceptual que quería introduciros y que va a ser la parte de del discurso, la narrativa más o menos que vamos a llevar en esta clase, ¿vale? Como todos vosotros sois profesionales, de alguna manera, pues algunas de las cosas que voy a decir seguramente ya ustedes las conocen, pero interesa contextualizarlas desde donde yo me encuentro en España, que es una sociedad europea, una sociedad que fue imperio, que tiene una colonialidad, y para quienes América Latina sigue siendo el referente cultural. Para los países de América Latina, España sigue siendo el referente cultural y todo lo que pasa en España, ellos dicen, wow, qué chévere, ¿sabes? Entonces, todos los cambios que también se producen en España también tienen impacto en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, porque las élites latinoamericanas de vuestros países vienen acá a España para reafirmarse en su identidad, para reafirmarse en su clasismo, en su colonialidad, en todos los marcos epistémicos que podemos pensar que son del siglo XV, no son muy presentes. De hecho, la mayoría de los periodistas que defienden el racismo de los medios son gente que han nacido en los años 80, nunca conocieron la dictadura, nunca conocieron, digamos, el franquismo. Es gente muy joven. Sin embargo, sus actuaciones en los medios son equivalentes a gente que es como si tuvieran 500 años de existencia. Y es porque la lógica del racismo se mantiene principalmente en tres lugares fundamentales. Uno son principalmente los medios de comunicación. Medios de comunicación son el 50% del racismo y de la lógica racista. Dos, la academia. La academia es el principal legitimador del orden del racismo. Y en tercer lugar, la estructura política, el Estado. El propio Estado a través de los mecanismos institucionales, la policía, los funcionarios, todo este tipo de instituciones mantienen esta mirada que es más moderna a la que nos creemos, ¿no? Bueno, lo primero vamos a empezar primero definiendo qué es racismo, ¿vale? Y entonces voy a ir preguntando uno por uno. Empezamos por Katia. ¿Qué es racismo, Katia? Bueno, según me he estado tratando como de informar porque tal vez manejamos conceptos muy, muy diferentes o muy vagos sobre lo que es el racismo, pero en lo que he estado leyendo y escuchando, el racismo va a ser un tipo de violencia sistematizada, estructurada, ¿verdad? Discriminación sistematizada a razón de el color de piel.
Eso es lo como lo más sintético, ¿verdad? Lo más sintetizado que tengo por el momento, que no es un tipo de discriminación igual a los demás, no tiene una historia, es sistematizada y es se manifiesta a través de diferentes tipos de violencia hacia grupos determinados de personas. Bien, ahora vamos a hacer como si estuviéramos en una universidad anglosajona, ¿vale? Olvidaos de que estáis en una universidad de Costa Rica. Las universidades anglosajonas se responden en 60 segundos. Si no respondes, suspendes. ¿Vale? Al menos en la que yo estuve, yo estudié en una universidad de negros en el sur de los Estados Unidos, entonces era así. Entonces, en 60 segundos, Calderón, ¿qué es el racismo? El racismo es una discriminación por raza, aunque se ha discutido mucho qué es la raza, ¿verdad? Y si la raza es o no es, y por qué se discrimina a las personas por su raza. Pero básicamente es una discriminación por raza que tiene que ver con no solamente con las partes físicas o lo que se mira, ¿verdad? Sino también por las costumbres, digamos, que tienen ciertos grupos de personas que además tienen un color de piel distinto. Entonces, este racismo discrimina su parte fisiológica, pero también sus costumbres y borra su historia, deslegitima mucho su valor, digamos, lo elimina y lo invisibiliza, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de acciones que discriminan e invisibilizan a un grupo de personas por estos aspectos. Bien, Luis Montero. El racismo lo vendría a definir como una práctica violenta y discriminatoria por un sentido de superioridad de un referente humano hacia otro, en este caso de personas negras o de otro origen. Entonces, así en concreto lo definiría así. Bien, Lady Rojas. Hola, 60 segundos. Vamos a hacer esa práctica. Ese racismo es un constructo social a través del tiempo donde un sinfín de acciones, todas negativas, todas discriminatorias, se han encauzado o las han encauzado a nivel social a población de piel negra. Bien, Valeria. Bueno, para no ser redundante con lo que han dicho los compañeros, bueno, el racismo puede manifestarse de diferentes formas, desde actitudes, creencias personales, culturales, hasta políticas institucionales, sistemas sociales, cosas que perpetúan siempre la desigualdad racial y puede incluir discriminación en el empleo, en los servicios que se dan a nivel de servicio público. Bueno, en la educación, incluso en la justicia penal, lo vemos mucho, digamos, en Estados Unidos. Y no tiene como base, no hay ninguna base científica que sustente esta discriminación y que dé, digamos, una explicación natural o biológica del porqué. Joana, ya la pregunté antes, no, no. No, No. no, yo, bueno, yo le agregaría tal vez un poco a lo que dijo Katia sobre la importancia, bueno, sobre más que todo el concepto sistémico del colonialismo, que yo creo que es a donde se origina, que en realidad es un sistema opresivo que se alinea también con el sistema opresivo del capitalismo y también del patriarcado. Entonces, como que también viene a generar como esa opresión sistémica sobre los cuerpos, digamos, y yo creo que también es como muy importante entender toda la parte colonialista donde se genera, digamos, el racismo como tal, porque es a partir de ahí donde nos quedaron impuestas un montón de estructuras mentales, que también es como lo que estamos tratando de construir. Entonces, también me iría como por la parte sistémica.
Y por último, Marco. Tendría que decir que el racismo es una ideología que busca el establecimiento de una jerarquía. Esta jerarquía se basa en un supuesto biológico o en un supuesto fenotípico que establece que la especie humana tiene diferentes razas. Al establecer la jerarquía, necesariamente establece que, o busca establecer por cuestiones de poder, que unas razas son superiores a otras, sin poderlo demostrar, pero sí lo logra ejercer. Y falto yo también. Entonces, diría que es un conjunto de manifestaciones basadas en desigualdades y relaciones de poder. Ah, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Contra las etnias. Bien. Yo creo que todos más o menos hemos dicho qué, cómo, cuándo, por qué, y hemos dado las razones, ¿no? Bueno, una definición muy fácil y muy corta es que el racismo es prejuicio más poder. Ya está. Si tienes un prejuicio y tienes un poder, un policía cuando detiene a un negro, le detiene por un prejuicio y porque tiene una placa que le da poder. Si tú tienes un prejuicio pero no tienes poder, no es racismo. Es una relación entre dos personas que se odian o que se quieren o que no se entienden. Pero en el racismo siempre media el poder. O sea, lo que decía Marco de la jerarquía, eso tiene que ver con el poder. La jerarquía tiene que ver con el poder. Es decir, cuando en un campo de fútbol hay 50.000 personas gritándole mono a un jugador negro, es porque esas 50.000 saben que eso es impune, que no les va a pasar nada. Ese es el poder. Porque si ellos supieran que les va a pasar algo, no lo harían. Cuando George Floyd, cuando la policía le ahoga, es porque ellos saben que tienen el poder para hacer eso. Tienen una autoridad que les infiere la estructura y saben que tampoco va a pasar nada, porque anteriormente han pasado varias como eso y no. Entonces, el racismo tiene que ver con el prejuicio más el poder. Cuando dos personas van a un trabajo, entonces al negro lo desechan, es porque el que decide tiene un poder para decidir. Tiene un poder para decidir, entonces decide hacer eso. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que el racismo es muy rentable económicamente en la sociedad. El racismo, lejos de lo que la gente piensa, permite también a las personas que lo ejercen no darse cuenta de su privilegio. Porque es a través del racismo que el privilegio se normaliza. ¿Por qué? Porque el racismo es lo que queda de la esclavitud y del colonialismo. Cuando había un sistema colonial y esclavista, no se veía el racismo porque era normalizado. Cuando el sistema colonial y esclavista termina, lo que queda es el racismo, es el prejuicio y un supuesto poder para ejercerlo. ¿Ok? Cuando ustedes van a un aeropuerto, la policía les dice, disculpe, ¿me puede mostrar su bolso? Y ustedes le preguntan, ¿pero por qué? Dice, no, es rutinario, no pasa solo, pero ustedes se dan cuenta que solo se lo hacen a ustedes. Ese policía sabe que el resto de las personas blancas que están alrededor de ustedes no van a protestar por lo que a ustedes le están haciendo. Tiene el poder. El resto de las personas blancas te dicen, bueno, ¿qué más da? Olvídalo, no sé, es una tontería, ¿para qué? Déjalo, ¿no? Cuando los futbolistas negros les llaman negros y negros de mierda, sus compañeros que son futbolistas blancos le dicen, olvídalo, no le hagas caso, es tonto. O sea, lo minimizan. Le minimizan esa cuestión. Por eso, si bien el racismo es algo condenable y también los blancos que practican el racismo, también hay que diferenciar lo que es la culpa y la responsabilidad. Los blancos pueden tener culpa, pero la responsabilidad de que el racismo se mantenga es de los negros, porque los negros, sobre todo los profesionales negros, tienden a normalizar, tienden a ser sumisos frente a lo que es el racismo. Es decir, en un campo de fútbol se está insultando a un negro y cuando acaba el partido le preguntan, hola, señor Wilfred, un portero de nigeriano en el Rayo Vallecano. ¿Usted ha escuchado los insultos que le han proferido? No, yo no he escuchado nada, soy un profesional, yo estoy a lo mío, yo juego, entreno,
Me preparé para esto, entonces, claro, comienzan a comportarse de la forma que el blanco quiere que se comporten los negros, porque esa es la forma del colonialismo de la esclavitud. Entonces, os voy a leer aquí un quote, bueno, ¿cómo se dice? Una frase de Huey Newton. No sé si conocen ustedes quién es el doctor Huey Newton. El doctor Huey Newton es el fundador del Partido de los Panteras Negras en el año 1966 en Los Ángeles, en San Francisco, en Oakland. Y él dice, en esta frase dice, viene en su libro Revolutionary Suicide, dice, cada vez que un negro intenta deshacerse de la imagen de esclavo, el blanco sistemáticamente se asusta y pone en marcha un mecanismo de represión, encarcelamientos, linchamientos, crimen, policía, perfilamiento racial, mediático, en los campos de fútbol, gritos de mono, etc. Dice, todas estas estrategias violentas tienen como único fin y objetivo el mantenimiento del sistema esclavista colonial. ¿Ok? Es decir, los blancos no odian a los negros. ¿Vale? Lo que odian es que los negros se salgan del esquema de comportamiento que ellos durante siglos han establecido en la esclavitud. ¿Vale? El negro que es payaso, que hace reír, que cuenta chistes, que es majo, que se deja tocar el pelo. Ese negro no crea problema, porque es un buen negro. Lo que dicen en inglés es good nigger. Como decía Malcolm X, this Negro don't want to be free, this Negro want to be back to the crow, back to the plantation. Este es el negro que a nadie le molesta, que es un tipo gracioso, que cuenta chistes, además, no sé, ese tipo. Ahora, cuando esos negros se afirman, cuando esos negros tratan de huir de la idea de esclavo, de la imagen de esclavo, entonces el poder saca su prejuicio más su poder. Entonces tienen que colgarlo, y como ahora no se puede colgar, pues se hacen los campos de fútbol con gritos de mono, con la policía matando a la gente. Todo eso son reminiscencias del pasado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que España fue un país imperial. Y los países imperiales tienen siempre un fondo de ese imperio en su subconsciente colectivo. Ya no es un país colonialista, pero es un país que promueve la colonialidad, que son cosas diferentes. Reino Unido, España, Portugal, Francia, Holanda, son países que han tenido imperio y lo que hacen es promover la colonialidad, no el colonialismo porque supuestamente no se puede ejercer. Por ejemplo, Francia tiene una moneda que es el franco CFA, que son las monedas de los países colonizados por Francia en África. Esa moneda vale un 0,00000000001% del euro y de los francos. O sea, no vale nada. Ese es el modelo colonial francés, a través de la economía y demás. Pero sobre todo el modelo colonial funciona a través de lo que es la narrativa cultural, cuando tú vas a un museo en París, cuando vas a una biblioteca en París, cuando vas a cualquier sitio que vayas en París, aquí en España vas al Museo del Prado. Vas a cualquier museo de España, a cualquier biblioteca, ¿qué te encuentras en los museos? ¿Te encuentras el colonialismo? ¿Te encuentras la cabeza de un rey? ¿Te encuentras el brazo de un rey? De un rey de África, claro, o de América. O sea, encuentras cuadros donde los blancos someten a los indios, a los negros, y eso. La sociedad dominante europea, no solo española, lo llama arte, lo llama cultura. Y donde se violan a las mujeres, lo llaman, tiene un nombre, lo dicen mestizaje.
sea, toda la violencia tiene una palabra para dulcificarla. Y los deportistas negros forman parte de todo ese circo donde se trata de dulcificar el crimen. Por ejemplo, la esclavitud, donde yo nací en Guinea Ecuatorial, se abolió en el año 1958. ¿Vale? Pero, ¿por qué tardó tanto tiempo en abolirse? Porque le cambiaron el nombre. ¿Sabéis cómo se llamaba? Prestaciones. ¿Vale? Entonces, siempre que se está a punto de hacer un cambio, el poder vuelve y cambia el nombre y lo perpetúa. Por ejemplo, lo que ustedes conocen en América como esclavos libertos, allá en Guinea se conocía como emancipados. Con lo cual, la violencia desaparece en el lenguaje. Tenéis que tener que esa es una de las características de la modernidad, en hacer que el lenguaje parezca que no existe. Por ejemplo, acá en España, en la academia, en vez de decirle negros, le dicen racializados. Entonces, todo el contenido histórico de lo que significa ser negro, de toda la historia, desaparece. Y parece como algo que nadie sabe lo que es. Y en eso consiste la fuerza del imperio, del imperialismo y del colonialismo, es que en que la gente piense que eso no tiene un significado ni un pasado. Por ejemplo, en ese sentido, cuando la gente viaja a Europa, ¿dónde va? Va a los museos. ¿Y qué hace el museo? El museo reafirma el contenido colonial, el racismo y los principios de esas personas que ya los tienen. No es que han venido a encontrarlos allí, sino que vienen a reafirmarse en sus principios y demás, ¿no? Por ejemplo, si son argentinos, vienen a Europa y dicen, che, allá en Argentina no hay negros, che, se quedan tranquilos. O son chilenos, entonces vienen como para reafirmar esa blanquitud, que también forma parte de esa narrativa histórica que está en obras como Tarzán, Tintín en el Congo. Habéis leído también a Kipling, La carga del hombre blanco. Son obras clásicas de la literatura europea que ustedes tienen en los colegios, en el instituto. Entonces, cuando una persona está leyendo Tintín en el Congo, cuando va al Congo, quiere ver a Tintín o a Tarzán. Y tú no lo puedes decir que Tarzán no existe, pues entonces se desmoraliza y se suicida. Porque toda su vida ha sido educado para creer en esa superioridad, en esa condescendencia. O sea, todos esos mecanismos son educativos. Y a lo largo de mi experiencia, donde he encontrado mucho más racismo siempre es en Sudamérica que en Europa y que en Estados Unidos. Y siempre me ha chocado porque la gente piensa que Estados Unidos es más racista. De hecho, una alumna ha dicho aquí sobre jurídico en Estados Unidos, ha hecho un ejemplo sobre los crímenes en Estados Unidos. Y la diferencia en Estados Unidos y América Latina es que en Estados Unidos estos temas son objeto de debate en la prensa, en América Latina no. En Brasil matan 1.000 y pico negros al año y nunca se habla de ello en la tele, nunca. Acá en España es igual, acá en España el tema del racismo es un tabú. Es un tabú, nunca. Es como quien hable de racismo está atacando a la sociedad. ¿Vale? Entonces la gente finge que no lo ve. Pero esas mismas actitudes las he visto en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Cuba. Las he visto igual, sí, incluso peor, porque en Cuba está prohibido hablar de racismo porque no hay racismo oficialmente en la sociedad. Y si tú hablas de ellos, que estás en contra de la revolución. Nadie puede hablar. Entonces, y eso te impacta, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya una realidad social de la que no se pueda nadie nombrar? Entonces, el único sitio que hay racismo es en Miami, en los Estados Unidos, en Cuba, ¿no? Y entonces, claro, por eso no hay activistas. Es decir, los niveles de violencia son tan grandes que no hay nadie que se opone a ellos. Entonces, todo eso tiene que ver con una mirada que tiene que ver con la hispanidad,
el imperio español, cómo se construyó el imperio, cuál es el discurso, la idea de que todos somos hijos de Dios, el catolicismo, todo eso influye para la hora de generar una narrativa en todo esto. Cuando hablamos del racismo en el fútbol, quizás es un poco engañoso, porque el racismo no está en el fútbol, el racismo está en la sociedad. El fútbol es solo un reflejo pequeñito de lo que pasa en los, no sé, 45 millones de gente que hay en España. De ahí solo hay 40.000 personas en un campo, en una grada, pero esas personas son el reflejo de lo que son fuera de la cancha. ¿Ok? Y normalmente nos quieren hacer pensar que el racismo puede tener una adjetivación, o sea, una justificación en función de que, por ejemplo, lo que se dice del futbolista brasileño Vinicius es que es una persona que provoca. ¿Vale? Tenéis que estudiar la legislación esclavista de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, de Costa Rica en el siglo XIX y veréis que viene un apartado que dice que a los negros que provoquen se les quitará la libertad. ¿Vale? Tenéis que estudiar eso porque eso viene en la legislación. Entonces un negro se le daba la libertad, pero no podía ser ostentoso. No podía presumir, no podía casarse con una mujer blanca porque se consideraba un ataque a la sociedad. Y eso le pasó al deportista, al boxeador Jack Johnson. ¿Os acordáis de la película Jack Johnson? Un boxeador norteamericano de pesos pesados que en el año 1900 ganó el campeonato del mundo y se casó con una mujer blanca y automáticamente empezó todo un ciclo de persecución hasta que tuvo que exiliarse en España. Y no volvió de Estados Unidos hasta 1920, estuvo 20 años fuera. Entonces, todo eso viene allí. Y esto, que parece que ya no existe, existe, porque se le aplica a un futbolista, porque tiene tatuajes, porque es un chico de 22 años que escucha rap, escucha reggaetón, pues también provoca, como también provocan los blancos, no sé, pero él no tiene derecho a provocar, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a ser diferente, no tiene derecho a presumir. No tiene derecho a mostrar sus tatuajes, no tiene derecho a... Esa es la idea del esclavo. Los esclavos son libres siempre y cuando no provoquen al amo. No quieran salirse de la plantación. No quieran ser parte del quilombo. Y eso lo vais a encontrar en las narrativas, en los marcos discursivos de la prensa que ustedes lean. ¿Vale? Por ejemplo, en la idea es que... Y eso lo explica muy bien Malcolm X cuando explica The House Negro Feel Negro. No sé si habéis escuchado ese discurso. Bien, cuando Malcolm explica The House Negro Feel Negro, que en principio es un texto para explicar la contradicción de clase en la plantación, explica que había unos negros de la casa y unos negros del campo. Los negros del campo tenían la piel clara, vivían bien, vestían las ropas del amo y comían sus sobras. Cuando el amo se ponía enfermo, el negro de la casa decía: amo, ¿estamos enfermos? El negro de la casa vivía en el desván o en el sótano. Amaba más al amo que a sí mismo. Y al mismo tiempo estaba el negro del campo, que era de piel oscura, estaba siempre en el campo de sol a sol recogiendo el algodón, odiaba al amo. Cuando la casa del amo se incendiaba, el negro del campo rezaba para que hubiera viento y se quemara toda. Cuando el amo se ponía enfermo, le decía: amo, estás enfermo, no estamos enfermos. Entonces, esos dos negros existen y en el deporte, los futbolistas que son, digamos, mansos, buenos, que nunca se meten en nada, nunca discuten, nunca pelean, entonces... El blanco los identifica como los buenos negros, porque está en su subconsciente. Y cuando aparecen futbolistas como Anelka, Samuel Eto'o, Vinicius, que son los malos negros, protestan, insultan, presumen, cambian de novia cada semana. O sea, cosas que el patriarcado, no puede, no acepta.
se lo ve como una amenaza a su poder. Entonces a estos negros les insultan porque no a todos les insultan. No es algo general. Insultan a los que se salen de esa mirada que el blanco ha construido de lo que tiene que ser un negro esclavo. Entonces Samuel Eto'o, Nicolás Anelka, todos estos futbolistas que son muy rebeldes, el Vinicius, Benzema. Entonces, por ejemplo, Benzema, el presidente de la República Francesa, el presidente del Parlamento de Francia y el ministro de Asuntos Exteriores hicieron una presión para que Benzema fuera sacado del equipo nacional, sino de la selección, si no ellos podían dimitir. Estamos hablando de los poderes máximos de la República con un futbolista. ¿Por qué? Porque ese futbolista rompe la estructura del poder. Entonces, no se puede permitir que los símbolos tengan esa autonomía, porque pueden generar mucha adhesión en la gente, pueden contagiar a los jóvenes, pueden permitir que los jóvenes cambien y digan cosas diferentes, ¿vale? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que el racismo no es indiscriminado, está orientado a aquellos que se salen de la norma y de las formas que la estructura de poder blanco ha establecido durante siglos de lo que tienen que ser las relaciones coloniales. Por ejemplo, todos ustedes conocen a Michael Jordan, ¿no? Eso es un gran deportista. Pues Michael Jordan es muy adorado, pero Michael Jordan nunca, nunca le habrás visto protestar por nada. Porque esa es la forma en que, ¿entiendes? Que tiene que ser, ¿no? Pero sin embargo tienes a Greg George, que era también un jugador de los Chicago Bulls, de la NBA, y que cuando fueron a ver ganaron el anillo y fueron a visitar a George Bush en la Casa Blanca. Greg cometió el delito de vestirse con ropa africana. Eso le valió para que el presidente le preguntara, oye, ¿de dónde eres? ¿De qué país de África eres? Dice, no, no, soy de Alabama. Y a partir de allí ya hay un conflicto, porque el presidente se siente que, claro, que ha hecho un poco el ridículo, y el otro le entrega una carta donde vienen un montón de reivindicación de los presos políticos, de la gente negra que muere en los guetos, de no sé qué, de tal. Conclusión, a pesar de haber ganado el anillo de la NBA, en dos ocasiones ningún equipo le contrató y estuvo a punto de suicidarse porque no podía jugar al baloncesto. ¿Vale? Ese es los dos tipos de negros. Es decir, es un contraste. Y no hay que, no, es un contraste que tiene que ver con el poder. Es decir, ningún equipo de la NBA, ninguno, a pesar de ser el máximo encestador y todo, nadie le contrató. Se quedó en la calle durante casi 10, 15 años. No pudo jugar. Entonces, eso es muy, muy importante entenderlo. Si queréis buscar el libro, está en la editorial Capitán Swing. Que sobre la vida de Greg Joss, de cómo él protestó porque la policía había dado una paliza al motorista de Los Ángeles, y entonces él entregó una carta al presidente, pensando que una simple carta, ¿no? Vamos a entregar una carta al presidente con todas nuestras reivindicaciones, pero el presidente no lo vio así. Vio como que era muy peligroso que un deportista de élite de la NBA tuviera ese tipo de ideas, porque los deportistas de élite hay que controlarlos para que no sean como Muhammad Ali, el boxeador, para que no sean como John Carlos, el del puño en alto en México. Veis que todos los deportistas que hay ahora son muy mansos, Messi, Cristiano, no tienen nada en la cabeza, no van a protestar por nada, no tienen ninguna aspiración más allá de ganar mucho dinero y que les nombre la bota de oro y tal. Y esa idea de los deportistas es una construcción que hace el poder. Yo no me creo que Cristiano sea estúpido ni que Messi sea estúpido, para nada. Pero desde muy niños están orientados a tener una mirada X del mundo. El individualismo, los aíslan
Por ejemplo, una de las cosas que decía Greg George es que como él seguía viviendo en el mismo barrio donde vivía su madre, pues estaba en contacto con la gente. Pero la mayoría de los deportistas viven en apartamentos de lujo, residencias fuera de la ciudad, donde están rodeados de alambres de cables electrificados, bueno, en fin, totalmente aislados de la realidad. Y eso es una cosa que afecta a que el racismo sea un tabú y que la sociedad se proyecte sobre el sueño europeo. Es decir, la idea de que a los negros o que no les dicen, que no les insultan, es porque son buenos. Ese es el mensaje que se repite en televisión, en radio, en prensa. El propio presidente del gobierno de España aquí tiene ese discurso, todos tienen ese discurso. Y sobre todo los jóvenes blancos que son del periodismo, que son de la vida social, repiten ese mismo discurso de sus padres, ¿no? Tratan de justificarlo, tratan de buscar, pero el porqué, pero algo hiciste es porque te insultara. Yo no creo que él pueda hacer eso así. Ese es el tipo de... Y eso tiene que ver también con el tema de género, ¿no? Cuando las mujeres son violentadas por sus parejas y esas mujeres van a una comisaría, el comisario y el jefe de policía intentan a esas mujeres convencerlas para que descubran algo bueno en sus maridos, que por qué le ha pasado eso. Vete a casa, trata de hablar con él, quizás vais a arreglar las cosas, pero tampoco puedes tomártelo así porque él no quiso hacerlo, porque él es un buen trabajador. En fin, todo ese tipo de narrativa que tiene que ver con una visión epistémica histórica, pues se hace igual con el tema del racismo. Cuando un negro, yo recuerdo hace unos 20 años, en un autobús que venía desde Almería hasta Madrid, el conductor echó del autobús a unos negros porque decía que olían mal. Y estos negros contactaron conmigo y con otra gente y se fue fuimos a denunciarlo a una emisora de radio, ¿no? La emisora de radio más grande de España, que es la cadena SER. Y cuando estábamos subiendo las escaleras para llegar al estudio, la chica que iba con nosotros de la radio nos preguntó 17 veces si estaban seguros de lo que iban a decir. No una, 17. O sea, no creía en ellos. Ella pensaba que estaban mintiendo, o sea, y eso ocurre, ¿no? Porque la gente, ella está pensando en su trabajo. Y que ella es una chica blanca que vive en un barrio de blancos y que unos negros vienen a denunciar el racismo contra unos blancos. Entonces ella 17 veces pregunta, ¿pero estáis seguros de lo que habéis visto? ¿Pero de verdad habéis visto eso? A ver si va a ser otra cosa, ¿eh? Pero oye, están muy seguros. Entonces, esas 17 preguntas es para que tú digas, ah, no, pues yo no lo vi, la verdad es que no estoy seguro. Me retiro. ¿Entiendes? Es una presión para que tú digas que no, yo no lo vi, puede ser, pero quizás no lo vi bien, creo que no vi bien, creo que deberíamos volver a mirarlo. Y ya te vas. Eso muchas mujeres saben eso porque les hacen muchas preguntas sí, pero realmente viste al agresor, pero de verdad estás segura, pero entonces, claro, al final, bueno, no lo sé, puede ser que esté equivocada, pero... Tal, ese tipo de cosas. Y entonces cuando la gente protesta, por ejemplo, yo cuando iba al high school, al instituto, un grupo de nazis puso una bomba en el instituto. Una bomba contra los negros y contra las personas blancas que allí había que estaban en favor de los negros. De eso han pasado casi 20 años, nunca hubo investigación policial, pero tampoco las personas blancas que fueron objeto de esa bomba nunca quisieron investigar nada. ¿Por qué?
Porque las personas blancas se sienten que ese tipo de cosas va en contra de sus principios y lo que quieren es esconderlo, porque les da vergüenza reconocer que en el instituto en que yo enseñaba, pues era una bomba por ser amigo de negros. Ellos quieren contar que no, que todo está progresista, que chévere, que bueno, ¿entienden? No, no quieren enfrentarse a esa realidad. Entonces, la mayoría de los crímenes racistas quedan impunes, bien porque los negros no los denuncian porque tienen miedo, o bien porque los blancos, sabiendo lo que hay, mienten y prefieren decir que no ha pasado nada, que he tenido una vida muy normal, que he sido, no sé, porque es la información que desde niños reciben de lo que tiene que ser su sociedad y la gente quiere que sea eso. La gente dice, ¿cómo puedes decir que en España es un país racista? ¡Retíralo! Claro, porque eso va en contra de su idea de sociedad. Por un lado, tienen una idea idílica y al mismo tiempo tienen una realidad que no es tan idílica. Y entonces, las soluciones siempre suelen ser las siguientes. Buscan rodearse de negros serviles. ¿Vale? Entonces, y esos negros serviles van a confirmar la idea que el blanco ya quiere confirmar. No somos racistas, no somos malos, hay algunos garbanzos negros que van haciendo cosas, pero nosotros no somos así. Entonces, estos negros, que son los que veis en Instagram, en Internet, en Facebook, en Twitter y todo esto, hacen ese papel. Por ejemplo, ayer estábamos en la Universidad de Malcolm Garvey University, donde yo enseño, estábamos debatiendo sobre un documento de vídeo que ha sacado el banco, el BBVA, es un banco de España, es un banco que se creó con dinero esclavista, es un banco que se dedicaba a la esclavitud. El banco de BBVA y también el banco de Sabadell. Pues estos dos bancos, en vez de reparar a los negros por la esclavitud, lo que hace son vídeos de media hora donde los negros cuentan el racismo. Y entonces sacan a una chica que habla muy bien, cuenta una serie de situaciones terribles que le han pasado. Pero al final, lo que la chica termina diciendo es que la solución frente a este problema es la empatía con tu opresor. Claro, porque ellos buscan, claro, porque en el fondo lo que no se quiere es cuestionar el Estado, sino seducirlo, seducir a la historia, seducir a la sociedad, pero no enfrentarla. Entonces, ha sufrido mucho racismo, ha contado muchas cosas, pero la solución que ella dice es la empatía. La empatía con tu opresor, la empatía con el que te oprime, la empatía con el Estado, la empatía con las ideas dominantes. O sea, es esquizofrénico, pero así es, así funciona. ¿Vale? O sea, es muy importante que entendáis eso, que normalmente las personas africanas son cómplices y colaboradoras del racismo. ¿Vale? No, no somos víctimas que nos tienen que salvar, ni nada, no, no, no. Nosotros somos seres independientes, somos seres libres, pero esa colaboración con el racismo es una imposición del blanco, porque si tú estás en una universidad o estás en una empresa o estás en un trabajo y tú quieres progresar, tienes que repetir todas las pendejadas que los blancos dicen sobre la realidad y el racismo. Si tú no lo haces, si tú haces una tesis doctoral o una tesis de máster, tienes que citar a quién, a Hernán Cortés, a Colón, a toda esta gente, porque son ellos los que fundamentan la narrativa hegemónica. Y si tú no los citas a ellos, no vas a aprobar la asignatura, a no ser que sea alumna de la profesora Miller, es otra cosa. Pero normalmente, si tú no citas a todos estos, a Kant, Descartes,
Si tú no lo citas, tú no vas a probar nada. Una tesis de filosofía, si tú no citas a Hume, que era un esclavista, si tú no citas a Hegel, que era un racista esclavista, los tienes que citar. Y encima tienes que fingir que son tus favoritos y poner notas al pie de página sobre ellos. Entonces, claro, ¿qué hace el sistema de investigación? Está estructurado para que la gente siempre reproduzca la ciencia que el opresor ha creado. ¿Vale? El oprimido no crea ciencia, reproduce la ciencia. ¿Vale? Ustedes tienen que estar repitiendo lo mismo. Por ejemplo, si son argentinos, tienen que estar hablando de Sarmiento, de Artigas. Todos ellos unos racistas, unos machistas y unos asesinos, pero es lo que la sociedad argentina entiende como los padres de la patria. ¿Cómo tú vas a hacer una tesis sobre Argentina sin citar a los padres de la patria? Si ustedes son de Venezuela, tienen que citar a Bolívar. Pero Bolívar fue un traidor a la causa negra. Le dieron mucha plata y nos vendió. Entonces, tienen que citar a San Martín, tienen que citar a Higgins, tienen que citar a Fidel Castro, tienen que citar a Che Guevara. O sea, tienen que estar reproduciendo lo que ya otros han establecido. Y el alumno que no haga eso no va a pasar de un 5. Cum laude no va a tener. Entonces, ¿los alumnos qué hacen? Reproducen la ciencia que los opresores hacen. Y eso pasa muchísimo en el periodismo y en el deporte. El periodismo es el espacio donde más se promueven estas ideas, donde más el racismo tiene fuerza. Es decir, porque el periodismo construye imagen, ¿vale? Construye narrativa, construye perspectiva, construye contradicción y construye antagonismo, ¿vale? Que no es lo mismo. La contradicción es una cosa, el antagonismo es otra, pero la televisión, la radio, la prensa construye imágenes antagónicas. Por ejemplo, es muy típico escuchar en la radio española. Se ha encontrado una patera con un subsahariano y un marroquí. Se está prestando una disyuntiva entre dos seres que son lo mismo. Entonces, el lenguaje es muy importante porque es un lenguaje que pretende crear una falsa contradicción, pero el que escucha entra muy fácil porque es lo subliminal. ¿Vale? El periodismo construye a los negros como invasores que asaltan la valla, que vienen a matar, a robar. Y al mismo tiempo construye a un ser angelical que es el ucraniano, blanco, bueno, pobrecito que está siendo atacado por Putin. Hay que darle alimento, hay que darle dinero, casa, coche. Esas dos realidades las construye al mismo tiempo. Los negros son apaleados y los ucranianos son acogidos. Es en el mismo telediario, en la misma imagen, te presenta esas dos realidades juntas. ¿Vale? Y entonces, lo más importante que también hace el racismo es negar la posibilidad de que los oprimidos tengan narrativa y voz. Por eso, ¿cuál es y ya con eso termino porque creo que ya me he pasado de la hora, lo siento, ¿no? Me he superado la hora, ¿no? No, un Vale. poquito. No, no, no. Vale. Una de las cosas que pasa es que normalmente el racismo no es una construcción individual. Es una construcción histórica que tiene que ver con la esclavitud, el colonialismo, el apartheid. Esas tres cuestiones son de la misma cuestión. Antes, para que entendáis un poco el lenguaje, que es el que realmente construye realidad. Ustedes tienen que analizar la realidad a través del lenguaje. Tienen que poner una frase, pongan sujeto, verbo y predicado, como decíamos cuando éramos pequeños. Pues ahí está la realidad inserta, ¿vale? En esas frases. Por ejemplo, cuando nosotros antes, cuando éramos pequeños, se decía en los libros y en las películas que había que civilizar, había que ir a África para civilizar a los negros, ¿no? ¿Recordáis?
Ahora se dice para integrar, pero es lo mismo. Anteriormente, todas esas frases que aparecen como la terminología que se emplea para hablar de los negros y de los blancos, no ha cambiado, es la misma terminología, simplemente que integración se estudie por civilización. ¿Vale? Cuanto más lo alejes de lo africano, más lo puedes controlar. Entonces hay que integrar a los inmigrantes, hay que integrar a los negros, hay que integrar a los africanos. ¿Ok? Pero la idea que hay detrás es la de civilizar, controlar, dominar y de alguna forma diluir. Bien, el proceso de disolución de los conflictos es muy importante porque lo primero que hace Europa es negar el conflicto. Cuando tú vas a Estados Unidos y en cualquier sitio hay un problema, lo primero que te dicen que no, que ahí no hay ningún conflicto, que lo que pasa que es que hay extremistas de un lado y otro. Es una construcción facilísima. Entonces, cuando vas por ejemplo, a Colombia, tú, en Cuba, por ejemplo, ves que en el Parlamento no hay negros. Pero en Colombia, que es un país de signo contrario que Cuba, que es capitalista, tampoco. Entonces hay un país comunista, otro capitalista, que tienen la misma forma de funcionar con respecto a los negros. Entonces uno dice, pero ¿cuál es aquí la diferencia? Y la diferencia está en que la construcción del pensamiento latinoamericano no está en el cine, está en las telenovelas, ¿no? Entonces, las telenovelas son las que realmente construyen la realidad del mundo latinoamericano. Y cuando tú pones una telenovela, ¿qué ves? Pues ves ese mundo de el galán, la chica, la otra, toda esa construcción, pero no hay negros. Es decir, es como vivir en Colombia donde hay un 40% de negros y en la telenovela no sale ninguno. Vivir en Cuba, donde hay un 80% de negros y la telenovela no sale ninguno. Venezuela, donde hay un 30%, la telenovela no sale ninguno. Costa Rica, igual. Eso se repite en todos los países de América Latina. Y el negro que sale es marginal, y muere primero. ¿Vale? Si hay que morir alguien, es el primero que muere. ¿Entiendes? En la novela. Entonces, la idea de que vivimos en un paraíso hispano donde todos somos blancos. Esa es una construcción que las telenovelas han conseguido. El cine de Hollywood no, porque en Estados Unidos hay unas leyes que te obligan a tener asiáticos, negros y tal, pero en América Latina eso no existe. Ellos hacen una reproducción de Caracas, de La Habana, de Santiago de Chile, de Costa Rica, donde todos son rubios. No blancos, rubios, además nórdicos. Y entonces cuando esas novelas llegan a Europa, el propio europeo lo que hace es quedarse con esa imagen. La imagen de Messi, de Shakira, de todos esos músicos que famosos y tal, que por ejemplo cuando el Mundial de Fútbol, cuando se decía que por qué la selección argentina no tenía negros. Entonces los argentinos serían enojados. ¿Pero por qué nos quieren traer negros? ¿No somos tercermundistas? Claro, porque ellos ya se acostumbraron a que todos sean blancos. En Buenos Aires, en las elecciones. Entonces ahora el presidente argentino que meta a un negro en la selección pierde las elecciones. Porque ya han acostumbrado a la sociedad a tener una mirada muy concreta de lo que ellos son. Y eso pasa igual aquí con los deportistas africanos, que durante mucho tiempo le han reído las gracias y han permitido que el racismo arraigara. Porque si los negros protestan, el racismo también tiene otra contestación. Pero ellos participaron de esto porque les daban dinero, porque si le compraban su silencio. Entonces es lo que ocurre. Y en las sociedades latinoamericanas, primero por el privilegio de piel, porque el blanco se sabe privilegiado.
Blanco sabe que tiene un privilegio y lo ejerce, pero sobre todo porque las sociedades latinoamericanas siguen reproduciendo marcos de sociedad donde se habla de la diversidad, pero sin diversidad. Y eso lo ves en cualquier país latinoamericano que vas, por ejemplo, en Perú. Cuando se llama, con Perú, cuando tú llamas a la policía en Perú para que vaya a un caso de violencia, la propia policía te pregunta, ¿son indios o blancos? Si son indios, la violencia es desproporcionada. Si son blancos, pues bueno, derechos humanos, bueno, vamos a ver si debe su afiliación, ¿cómo se llama usted? Entonces, hay una diferenciación brutal en quién. Si la fiesta en una casa la hacen unos indios tan borrachos, uff, ahí la policía va a entrar a matar, a disparar. Si esos chicos que lo hacen son chicos de Lima, de Miraflores, que además van a la San Marcos, que es la universidad más importante, entonces ya la policía entra, por favor, salgan todos los ocupantes de la casa con las manos en alto. Es otro tipo de lenguaje, claro. ¿Entiendes? No es lo mismo. Entonces, eso es muy importante porque eso marca luego que el Perú tenga dos sociedades súper enfrentadas y que cualquier protesta social que se hace en el Perú se advierte automáticamente que es comunismo, sendero luminoso, terrorismo, todo eso, y eso lo compra un gran porcentaje de la sociedad, del establishment de Lima, no le importa, porque no, ellos no están para averiguar si hay racismo, no, ellos están para gobernar. Pues porque eso es una conquista de Hernán Cortés, fue una conquista de Pizarro, y es como algo, hay un debate muy grande, por ejemplo, aquí en España, donde hay una corriente intelectual, académica, que pretende recuperar las glorias del Imperio de España. Es una corriente muy legítima. Tengo amigos allí que trabajan allí, como este Esparza, es un periodista amigo, y otros, David Vélez, otros tantos. Pero claro, el problema que tiene esta corriente es que todo lo que suponga hablar del pasado es un ataque contra España. No hay forma de, lo llaman leyenda negra. Entonces, cualquiera que no esté, que diga una mínima crítica sobre un conquistador, sobre Colón, automáticamente se convierte en una leyenda negra. Entonces, impide el debate, impide la discusión, impide incluso la investigación, porque todos son imperio negacionista, es decir, la idea. Y este movimiento surge a partir del proceso de independentista en Cataluña, que pone en riesgo la unidad de España el 1 de octubre del año 2017. Y como reacción surge un movimiento intelectual que dice, bueno, todo esto nos pasa porque hemos perdido el imperio, vamos a recuperarlo. Y la primera forma de recuperar las luchas es que sean intelectuales, es que sean en la teoría, en los libros, en la academia. Y este movimiento ha crecido mucho, pero tiene este problema de que tú puedes estar a favor del Imperio Español, puedes estar a favor de la historia de España, pero no puedes estar a favor de que los españoles maten 100.000 negros. O sea, no se puede. Entonces, no hay forma de separar el amor a España, el amor al imperio y los crímenes, porque todo va junto. Entonces, porque la sociedad también a partir de ese 1 de octubre perdió bastante capacidad crítica y está muy polarizada. Los que están a favor y los que están en contra. Entonces, no hay forma de un debate serio porque los que creen que Malinche era una chica buena, que tenía 10.000 seguidores en Instagram y además era una gran mujer en México, amiga de Cortés, y los que piensan que no, que era una traidora. Entonces hay esas dos tendencias. Si resulta que Obrador hace cualquier crítica sobre el crimen del genocidio, siempre en función de los indígenas, porque los negros nunca hablan, pero
automáticamente toda la sociedad sale contra él, con independencia de lo que él haya dicho. Y viceversa. Entonces hay esa acción-reacción que impide un análisis serio y sosegado de la historicidad, ¿no? Supongo que allí en Costa Rica, lo sé porque también he visto algunos vídeos de Sea Campbell y otros que estaban luchando, pues un montón de críticas de gente blanca costarricense que entiende que cualquier cuestionamiento del pasado es peligroso. Eso se da mucho acá. En Francia se da mucho, en los países que han tenido imperio o que han sido parte de imperio, sucede mucho. En el Reino Unido, en Holanda, los europeos tienen mucho miedo porque hay una cosa que ocurre mucho en América, es que un musulmán inmigra a Estados Unidos y hace compatible su fe islámica y la bandera de los Estados Unidos en su casa. Eso no ocurre en Europa. Los musulmanes en Europa no son muy franceses, ni muy españoles, ni muy británicos. ¿Por qué? Porque el propio imperio desde el primer momento los cataloga como el enemigo. No permite que se homogeneicen porque tienen miedo a que su identidad se pierda, porque su identidad es imperial, es una entidad colonial. Entonces, viene una amenaza en algo que quiera ser español, judío, musulmán y cristiano. No, 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 elige una de las tres, por favor, esto es demasiado ya. No puede ser tres cosas a la vez. Entonces no puede ser negro, español, cristiano, no, no, tienes que ser una sola cosa, porque eso le da mucha seguridad al esclavista. El esclavista quiere sentirse seguro, quiere saber que si mañana decide matarte, no le va a pasar nada. Si él tiene la más mínima duda, no te va a matar. Quiere saber que puede tener el poder para hacer cualquier cosa, porque así era la época colonial, así era la época del imperio, y él lo ha sublimado. Tiene como una mega estructura, y porque la televisión en España reproduce constantemente estas imágenes, los libros de texto, los medios constantemente hablan de eso, en la universidad. Constantemente, por ejemplo, te dicen que lo que se hizo fue llevar cultura y civilización allá a América. Eso se repite, eso es un discurso, que no estoy diciendo que no sea así, pero es que se repite. Entonces, o se dice que los indígenas, España nunca fue un país esclavista, los negros llegaron solo a España por Facebook y por Instagram. Cosas así se dicen, eso es muy típico allá. Aquí es muy típico escuchar a la gente, pero además en la radio pública, chavales jóvenes, chavales de veintitantos años, de 30, de repetir que no, España no fue un país, España fue un país. Fue un imperio que no fue colonialista. El rizo del rizo, ¿eh? Un imperio que no fue colonialista. O sea, entonces, es un rizo más rizo todavía. Y entonces, ¿qué ocurre? Como los negros en España en general, ya no los deportistas, los negros, tienen una actitud sumisa y arrodillada, permiten que estos discursos arraiguen. Ese es el problema, porque hay negros en la universidad, hay negros en la academia, hay negros en los medios, pero participan de estos discursos. Por ejemplo, la gente dominicana, pues te dicen que no, que ellos no son negros, que ellos son café con leche y los negros son los haitianos. Además son demonios porque vienen de vudú. Eso se escucha mucho. Eso es algo de los medios. Por ejemplo, mucha gente africana que puede impugnar esos discursos. El discurso típico, es decir, resulta que en Colombia hay muchos negros que tienen apellidos vascos. Pues es blanco y en botella es leche. Significa que los vascos fueron esclavistas. Si no, no los tendrían. Apellidos catalanes. Los catalanes fueron los mayores esclavistas de Guinea Ecuatorial, de África, de Benín. Y si tienen nombres catalanes, es porque sus dueños eran catalanes. Eso es muy simple, eso no. Y ese tipo de discusiones tan básicas
todavía son objeto de discusión en la lo típico que me preguntan cuando voy a televisión. Oye, uy, ¿crees que España es un país racista? Dilo ya, uno, dos, tres. Entonces uno tiene que estar como explicando algo que en el siglo XXI se supone que eso ya se ha superado, que ya se sabe que sí, pero no es así porque ellos viven en su burbuja y van a seguir viviendo en su burbuja durante otros 400 años, a no ser que se les despierte, porque en los colegios de España no se enseña nada de esto. ¿Vale? En la universidad hay asignaturas, sí, en Cataluña hay una asignatura de África, en tal, pero siempre son alguien que hace un máster, una monja, un cura, un misionero, esos son los, o un intelectual, eso sí, pero la gente normal ve esas cosas por ver películas. Por ejemplo, en España no hay series de esclavitud como hay en Estados Unidos, como Punta Quince. No las hay. La mayoría de la gente piensa que el racismo está en Estados Unidos. Piensan que, por ejemplo, cuando ahí sale en el 92, cuando en el año 92 hicieron algunas series y España, que fue la que organizó el encuentro mundial, lo tituló Encuentro entre dos mundos. Y los negros salimos a protestar. ¿Cómo que dos mundos? Somos tres. Pero claro, es decir, ellos siguen viviendo el pasado. Cuando uno va a Casa de América en Madrid, ve todo lleno de personas blancas, rubias, unos cuadros, imágenes de América, todo europeizado, como si fueran en Disneylandia. Todo un mundo así, las Egip, todas las instituciones que uno va en España que tienen que ver con Latinoamérica. No tienen que ver con esa Latinoamérica mestiza, ni indígena, ni negra, ni nada. Es todo muy blanco y además ellos se reafirman porque es la Agencia Española de Cooperación, las embajadas, bueno, todo ese mundo súper de Peter Pan, ¿no? Y así como muy una idea también de Latinoamérica que ya no es una Latinoamérica de los años 60, porque en el presente Latinoamérica tiene otras realidades, pero ellos no las reflejan, no las quieren reflejar, quieren que sea esa foto fija. Y reproducen eso, entonces los únicos negros que aparecen en Casa de América son negros que bailan o que tocan los tambores. Pero negros que hablen como estoy hablando yo aquí, no. Nada. No, 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 no. O si hay alguna, se va alguna mujer, tiene que ser una mujer como muy folclórica, que así que habla como que dice que menos mal que nos descubrieron, cosas así, ¿no? Como ese tipo de mensajes, ¿no? De que nos han descubierto, que el 12 de octubre es el encuentro entre la hermandad de los pueblos, bueno, todo ese tipo de discursos que nos puede parecer ofensivo o no, pero es el que hay. E insisto que España sigue siendo a día de hoy el impacto cultural de América. Es donde las vanguardias artísticas latinoamericanas se miran. Cuando tú vas a Colombia y los chicos te dicen, no, este fin de semana me voy a España a un festival de cine, no sé qué. Esas son las vanguardias culturales, todo el mundo se mira allí. El premio Nobel de Cervantes se entrega aquí en Madrid, el premio Cervantes de literatura. Y si son todos blancos, son todos europeos, es decir, en América Latina hay gente india que escribe, hay gente mestiza que se ha escrito, son todos blancos, blancos, blancos. Uruguayos y chilenos, colombianos blancos. Siempre, o sea, todo una idea que conecta con el siglo XV, con el siglo XVI, ¿sabes? Con formas de este tipo, ¿no? Creo que se lo dieron a Derek Walcott, pero no creo que fue el premio Nobel. España reproduce una América Latina totalmente europeizada. Ese es el modelo. Totalmente europeizado. Por eso veis que los presidentes, los embajadores tienen todos nombres alemanes, suecos,
no son Aguirre ni Morales, son Hispesman, Deutschmann, Lindbergh, ¿sabes? Porque lo que hacen es reproducir esa mirada muy, muy, muy europea para contrarrestar el efecto frontera que supone África. África está a 17 kilómetros de España. 17 kilómetros, o sea, nada. Pero es imposible ver en la televisión española, en el telediario, información sobre África, salvo guerras, pateras y muerte. Es más fácil ver información de Japón, de Estados Unidos, de China, que de África, que está a 17 kilómetros. O sea, nada. Cruzas el estrecho, ya estás en Marruecos y vas bajando. Sin embargo, el efecto frontera que establece España es una muralla psicológica, una muralla de pensamiento para evitar que la gente conecte con esa realidad o con cualquier tipo de contradicción. Y la última fue en el mes de julio del año pasado, donde la policía española junto con las fuerzas marroquíes mataron a 78 personas en la frontera. Eso salió en todos los telediarios, en todos los sitios. Y la gente latinoamericana decía, oye, hemos visto esto, pero no pensábamos que era así, pensábamos que los habían salvado. ¿Sabes? La gente es tan ingenua que se cree lo que dicen lo que sale en los telediarios, se cree lo que dice la prensa. Y eso fue así, fue en julio. Entonces, en esa frontera, como la que tiene Estados Unidos con México, de repente matan 75 personas y no pasa nada. Esa es la capacidad que tiene el colonialismo y el racismo, es decir, que las cosas pasen, pero que nunca pasa nada. O sea, que todo el mundo pueda protestar, pero no pasa nada, porque al final se lo merecían. El presidente del gobierno salió al día siguiente en la televisión diciendo que los negros se merecían ser muertos, porque son muy violentos y son gente muy mala y por tanto, bueno, tampoco podemos estar pensando en ellos porque tenemos otros problemas muy importantes. Entonces, ya para terminar ya, quería agradeceros y también recomendaros algunos libros que os pueden servir para entender alguna de las cosas que he dicho. El primero de los libros que ustedes tienen que leer el libro se llama La Revuelta del Poder Negro, de Floyd Barbour. Está la editorial Anagrama. También pueden leer el libro Black Power, Poder Negro, de Kwame Ture, Stokely Carmichael. Está en la editorial Siglo XXI. Y un capítulo del libro de Fanon. El libro se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. Y el capítulo se llama El Negro y el Lenguaje. Es muy importante que lean ese capítulo porque van a entender mucho los discursos que ven por la televisión, van a entender la radio, van a entender la prensa, van a entender el teatro, el cine, porque el cine también construye Hollywood, construye mucho todo lo que somos en el cine mexicano, el cine español, el cine francés. Todo eso es una reproducción de la realidad. Y otro libro también que quería recomendarles es La Teología de la Liberación Negra de James Hunt. Es un libro muy importante porque analiza los marcos espirituales como fundamento epistémico. La espiritualidad como fundamento epistémico es muy importante porque cuando ustedes ven en los libros de texto, la televisión, en Semana Santa ven películas de Jesucristo y Jesucristo es blanco con ojos azules. Entonces ahí es cuando, si ustedes se cuestionan eso, todo salta por los aires. Entonces, porque la gente empieza a preguntar, pero ¿de qué color era? Pero no sé qué. Pero entonces esa pregunta te va llevando hasta que al final comienzas a. Ese libro es muy bueno. Se llama La teoría de la liberación negra de James Cone tiene un prefacio de Paulo Freire, con lo cual está interesante para la gente que lo quiera leer. Y bueno, y por último también le recomiendo mi libro por si quieren comprarlo y leerlo. Se llama Afrofeminismo.
50 años de activismo de mujeres negras en España. Y también pueden buscarlo en internet y lo pueden comprar en las plataformas. Es un libro muy grande, tiene casi 600 páginas, pero ahí, bueno, el tema de la narrativa, el tema de los conceptos, las categorías, los fundamentos, todo eso que luego ustedes escuchan en la radio, escuchan en televisión, todo eso se prepara desde esos marcos, que son, una cosa es ser intelectual, otra cosa es ser profesional y otra cosa es tener la legitimidad para imponer qué es verdad, aunque no lo sea. ¿Vale? Entonces, eso es mucho con la modernidad, la posmodernidad, la escuela de Frankfurt, bueno, todos esos espacios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la creación de un discurso, de normalizar el racismo, está allí. Las películas, el cine, todo eso busca normalizarlo. Y sobre todo el Estado, los estados, los gobiernos, buscan normalizar el racismo, porque es rentable. El racismo da mucho dinero. Buscan, que la gente olvide, que la gente no hable, que la gente no diga por qué la película de Jesucristo, Charlotte Heston, es rubio. O cuando Moisés, todo lo que es el concepto de clasicismo. ¿Vale? Ahí también os voy a mandar otro libro que se llama, Afrocentricidad y Cambio Social, en inglés, de Moleffia Sante, donde él analiza todo lo que es el concepto de lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo que siempre se ha visto. Claro, lo que siempre ha estado es lo clásico. No hay que preguntarse por qué ha estado allí, ni cómo, ni quién. Siempre estuvo. Tu papel no es hacerte preguntas, sino aceptar lo que existe. Eso es lo clásico. Entonces, toda la música clásica, películas clásicas, todo se hace clásico. Entonces, lo clásico no puede ser negro, no puede ser africano. Porque rompe la baraja. Y entonces hay otro libro también para entender eso, que es Orientalismo, de Edward Said. Creo que Marco lo ha leído, ¿no? Sí, lo has leído, Marco. Perdón, siempre tengo el micrófono apagado. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Este Claro que sí. libro es muy importante, Orientalismo, la construcción de Oriente. De Oriente. Nunca existió, es una Del construcción. otro. El Del establecimiento otro. del otro. Yo soy La idea yo del otro. y el otro. Claro, entonces si yo me descubro a mí mismo, tengo que construirte a ti. Sí. Y entonces, eso es una de las cuestiones que tiene el cine, que tiene, de ver películas donde la construcción está muy muy mimetizado, muy decir, ¿cómo es posible que Tarzán viva en la selva y que sea el rey de la selva y que sea blanco? Y que su hijo se llama Boy y también es blanco. Su mujer se llama Jane, también es blanca, y todos han nacido en la selva. ¿Sabes? Todo eso tiene una explicación en la novela del siglo XIX, la novela, del Imperio Británico, donde está Kipling, donde está Tintín, en Bélgica. O sea, todas esas novelas crean una idea, y además Tarzán, de un solo puñetazo, tumba a 7 u 8 personas. O sea, todo eso crea en la gente. Yo cuando siempre cuento esa, yo cuando tenía como 9 años, fui con mi mamá y con mis tías al cine. Y entonces en una de estas Tarzán, de un puñetazo, tumbaba como a 10, 15 negros. Y todo el cine gritaba, ¡mátalo, mátalo, Tarzán, mátalo! Y entonces yo también me puse a gritar. Y a mí me dieron un puñetazo que me llevaron 3 sillas detrás de donde yo estaba sentado. Me lo dio mi mamá. ¿Cómo tú puedes estar diciendo mátalo? A Tarzán. Y los cines estaban llenos de gente, chillando. ¿Vale?
no en Europa solo, en África, donde todos los de latín eran negros y chillaban a Tarzán, mátalo, Tarzán, sea, todo el cine se ponía a chillar, mátalo, Tarzán. Entonces, claro, es decir, el propio oprimido, como dice el libro que ha leído Marco, de orientalismo, al crearle su propia identidad, se mete en ese papel y asume su papel que le han creado. Entonces todos chillábamos en el cine, mátalo, mátalo, Tarzán, mátalo. Y entonces, claro, luego decimos, pero si estamos chillando, que lo maten. ¿Pero por qué? Si nosotros no queremos que lo maten. Claro, porque ahí juega un papel muy fuerte toda el autoconcepto y la idea de uno mismo. Pues bueno, sin nada más, creo que ya he hablado muchísimo, os agradezco vuestra atención y ahora quedamos a las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias, Uhuru. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Abrimos el espacio. Yo creo que Lady primero había levantado la mano antes de Katia, hace ratitos. Hola, muchas gracias. Sí, profe, pero era para un aporte en el contexto de las novelas latinoamericanas, pero adelante, Katia. Muchas gracias. Yo en realidad puse un emoji de aplauso, no levanté la mano, pero ya que se abre el espacio, en realidad no tengo una pregunta en concreto, sino que me gustaría retomar un concepto del que se habló casi al final, que es la otredad. Siempre. Bueno, no sé si es por el contexto del que yo vengo, que he tenido que volver la mirada a esa otredad. Ok, teacher, usted sabe que para nosotros en Limón, para poder estudiar siquiera, tuvimos que salir de allá, de donde viven los otros, porque nosotros y yo me considero el otro cuando yo llegué a la capital. Entonces me llama la atención cómo a lo largo de esta construcción, o más bien de este proceso de deconstrucción, de reconocer el racismo en mi país y luego escuchar estas barbaridades, ya yo no quiero ir a España, ¿ok? Yo a España no voy. Pero devolviéndome a este concepto de la otredad, ¿cómo es posible? Es como una reflexión muy, muy introspectiva. ¿Cómo es posible vivir en un contexto y no darse cuenta que no quiere decir que no esté pasando, ¿verdad? A lo que voy es que en mi infancia y en mi adolescencia, que yo crecí en un contexto donde más bien se suponía que yo era la otra, ¿verdad? Y nunca me di cuenta hasta que vine aquí, visibilizar esta situación tan penosa, tan vergonzosa y que estemos teniendo estas discusiones de que si existe o no el racismo, ay, por favor, o sea, ya, más bien las discusiones deberían ser qué vamos a hacer al respecto de esto que queda, de estos presagios, ¿verdad? Que quedan de este colonialismo, de la esclavitud, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero mi comentario iba a eso, ¿verdad? ¿Cómo es que vemos al otro? ¿Cómo es que se trata al otro desde mi visión de mundo? Que para mí, Katia Marín, que viene de Limón, de allá donde, y eso creo que pasa. Tendría que ponerme a analizar un poco más, pero de las dos realidades que conozco, que es de Costa Rica y de México, la población afro está localizada en cierto lugar. Y para poder salir de ahí o para poder integrarme a los otros dominantes, hay que salir de ahí. Para poder estudiar, hay que salir de ahí. Para poder ser, entre comillas, alguien en la vida, entonces hay que salir de Limón, hay que salir
En México también, incluso les cuento, siendo o conversando con los mismos me mexicanos, ¿verdad? Sobre racismo y este tipo de cosas, una de ellas me decía, es que en México no hay personas afro, no hay personas negras, y yo, ¡ey, suave! Y yo, aquí está, vea, videos en YouTube, ¿cómo usted siendo mexicana me va a decir que no hay personas afro? O sea, por favor. Y es porque, de verdad, es esa otredad ni siquiera te permite ver, o sea, yo sé que en Costa Rica somos 4 millones y resto de personas, y en México, solo en la Ciudad de México, son casi 30 millones de personas, son realidades abismales, pero que vos, como persona de tu país, no sepas que en tu país hay personas afro, por favor. Y entonces, para mí es a veces bastante ajeno hablar de esto viniendo de un lugar y tuve la dicha, y no lo cambio por nada, de crecer en una cultura, decían en mi colegio, el crisol de cultura. Siempre me acuerdo de eso porque era mucho de personas indígenas, personas chinas, personas afro, y eso para mí, mi infancia fue maravillosa por eso, hasta que choqué con la realidad de venir a la capital y luego de darme cuenta de estos discursos que se manejan todavía en, ay, horribles en estos países, ¿verdad? Donde la otredad es simple y sencillamente anulada. No existen las personas afro, me dijeron. Y yo, perdón. Pero bueno, ese era mi comentario, agradeciéndole a Bui, de verdad, súper interesante. Yo estaba con, perdón la palabra, pero con la jeta abierta, casi con la boca abierta, casi que toda la clase. Y lo que decías también de los medios de comunicación, y ese es otro comentario que yo, cuando me dejé caer, casi que resbalada por el tobogán de TikTok, también porque muchos de mis pacientes son adolescentes y jóvenes, y yo tengo que, como dicen, estar en la cosa. En TikTok, de repente, y me empezó a salir mucho contenido de personas de Guinea Ecuatorial que viven en España. Por alguna razón, el algoritmo me empezó a tirar. Y yo, wow, o sea, la cosa es realmente seria. Es realmente seria, incluso no me lo imaginaba, y así fue como empecé a darme cuenta de esto que estaba pasando en España, porque ciertamente la información que nos llega a nosotros es de Estados Unidos. Las noticias son del racismo que se vive en Estados Unidos. Sin embargo, la otra realidad que conozco, que les decía que es México, pucha, es de los países más racistas que yo he tenido la oportunidad de estar y conocer y observar y vivir. Ahora, tengo, perdón que agarro el churuco así, pero tengo una pregunta y quisiera como sentirme un espacio seguro para hacerla, ¿verdad? Pero podemos hablar Adelante. de, digamos, lo que ocurre en México. Aparte del racismo, de invisibilizar a esa otredad que no se conoce porque está localizada en ciertos lugares, ¿se puede hablar de racismo? O ellos, incluso desde la academia, hablan del racismo a las personas indígenas. ¿Eso está bien colocado? ¿O hay otro? Sí, hay Sí. un bueno, ahí está bien colocado porque en México, como todo Centroamérica, hay un racismo muy grande hacia los pueblos indígenas porque son los pueblos que en la época de la conquista eran pueblos que dejaban que ya no era, que no eran nómadas, que eran sedentarios. Por eso en esos en Guatemala hay tantas matanzas, porque hay una concentración de población que ya no era nómada. En Bolivia, o sea, donde hay una afirmación de la identidad india o indígena, perdón, pues el nivel de racismo superior. En México se ve porque también hay una resistencia.
Ajá. Hay una resistencia, entonces donde hay una resistencia, la violencia es mayor. Entonces, por Claro. esas matanzas que hacen de mujeres en los pueblos mexicanos, cuando dicen, han matado mujeres, no. Decir que han matado mujeres es muy simple. Hay que ver que esas mujeres son todas indígenas. Son todas, Exacto. claro, entonces la prensa juega un papel, un rol muy importante en cómo presenta la noticia. Incluso cuando hay crímenes, o sea, ¿cómo se canaliza la noticia? Por ejemplo, qué sé yo, estaba escuchando un podcast un día de esto sobre racismo en México y hablaban de este caso que sucedió en Portugal hace como 15 años y que se revivió hace poco, de una, creo que era, bueno, que sucedió en Portugal, de una niña que desapareció, que ella era rubiecita, ojos claros, taca, taca, ¿verdad? Y fue una exposición en los medios tal, ¿verdad? Y los chicos del podcast decían, pero es que en México desaparecen niños indígenas todos los días, centenares, y ningún medio de comunicación acapara tanto estos hechos como lo pudo hacer este caso de esta niña McCain, creo que es, que todavía sigue resonando después de 15 años. Entonces, ¿cómo es que funciona el racismo institucionalizado, estructurado, ¿verdad? Hasta en eso. O sea, no es lo mismo un hecho de Sí, tiene violencia que ver. hacia una persona negra o afro como a una persona europea, ojitos celestes, Por rubiecita, eso ¿verdad? Es. decimos, siempre se dice Black Lives Matter. Black Lives Matter significa eso, significa que durante la esclavitud, la violencia contra los indios, contra los negros, es una cosa normalizada. Por tanto, si se pierde una niña india o negra, bueno, forma parte de la historia, pero lo otro no. ¿Vale? Entonces Exacto. son cosas diferentes. Entonces, no estoy diciendo que no se lleva de buscar a la otra niña, por supuesto que hay que buscarla igual, pero el valor de la vida no es igual. La vida de los negros tiene un valor, la vida de los indios tiene un valor, y entonces y también lo que decías tú también sobre el tema de que la gente ya que no hay negros, también tiene que ver con la actitud que los propios negros toman en esos espacios. Es decir, cuando se dice que en tal país no hay negros, es por la actitud que los propios negros han tomado con respecto a su propia identidad. ¿Vale? Porque los negros también son muy, muy negacionistas, producto del racismo. También ellos son muy negacionistas de su propia identidad. Entonces, por ejemplo, acá en España, es Ancelotti, que es un entrenador italiano blanco, el que denuncia el racismo. Y los jugadores negros van en la misma mesa y dicen, bueno, quizás es que debería, puede ser, de vez en cuando, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué significa? Tiene que ver con la actitud de la propia gente negra. Porque los blancos fingen que ignoran la historia, pero no la ignoran. Saben perfectamente que los blancos de los negros sufren, que ha habido colonialismo, lo saben perfectamente. Lo que pasa es que se rodean de los negros que dicen, amo, ¿estamos enfermos? Entonces el otro cree que todo está bien, pero todo es la responsabilidad de que la gente piense que en Chile, que en Ecuador no hay negros, también es mucho, tiene que ver con la actitud de los negros. Mira, hace 2 años vino una compañera chilena con unos rasgos indígenas muy profundos y estuvo en Madrid. Entonces el domingo ya quería comprar unos perfumes y tal, y fui a acompañarla a unos grandes almacenes y me dijo, es la primera vez que he entrado en un gran almacén a probar colonia y el guardia no me ha seguido ni me ha dicho que me abra el bolso ni nada. Fue aquí en Europa. Pero en Chile ella no puede hacer eso.
En Chile ya entran en una tienda y automáticamente, como es muy indígena, el guardia cae encima de ella. Pero en España ella pudo entrar en el Corte Inglés y probarse todos perfumes y todo sin que nadie le dijera nada. A mí me extrañaba que me dijera eso, pero claro, yo tengo que entender dónde viene ella y quién es ella. Yo tengo que saber, porque cuando ella me dijo, pero puedo entrar aquí, claro, entre, pruebe, y se ponía los perfumes. Entonces, algo que para mí es normal, para ella no es normal. Porque en Chile un indio no puede hacer eso. Automáticamente llega la policía y le sacan ahí a patadas. Y no es una persona del lumpen, no es una persona marginal, es una enfermera que trabaja en un gran hospital en Santiago, que gana bien y aún así Importa. no puede entrar en un centro a probarse colonia. Era como, pero ¿cómo así? Y encima, y yo que soy negro, me extraño de eso, cuando se supone que yo tendría que estar acostumbrado a eso, pero como acá no pasa, como no es algo aquí que uno no puede, ¿sabes? No lo entendía. Se supone que ella tiene plata y puede pagar, Sí. pero allá, aunque tenga plata y pueda pagar, tampoco le dejan. Qué Y pena. eso lo estaba contando, y eso es Chile. Entonces, es muy importante que ella me dice, pero ¿por qué? Digo, si no es que mis rasgos, que son pronunciadamente indígenas, es lo que hace. Si dice, si yo fuera una chilena de origen alemán, pues yo entraba y me pruebo y tal y salgo. Pero no. Y eso fue una cosa, una lección que yo aprendí de cómo funciona. El Muchas racismo. veces, muchas cosas que uno ignora. Uno Oh. ignora, porque bueno, ahí está la tienda, entra y compróbate lo que sea. Y dice, no, no, acompáñame. No, que no pasa nada, vamos, acompaño, pero no era necesario que yo la acompañara. Pero en Chile, en Santiago, en Valparaíso, sí es necesario. Porque el espacio allí no es para ellos. Está muy restringido para gente de origen suizo, alemán, europeo, ¿no? Yo quería resaltar esa necesidad de actuación de la propia gente afrodescendiente de las Américas y en Europa, por ejemplo, porque esa actitud es muy cómoda, ¿no? Muy de diluirse en el mainstream. Y eso suele ser muy típico, la gente se diluye en el mainstream y claro, no podemos, tampoco se exige a los blancos que hagan cosas que los propios negros no hacemos. Y eso es muy contradictorio, porque el negro se diluye, quiere ser parte del mainstream. Pero entonces, si tú te diluyes, ¿quién va a encabezar el quilombo, el palenque? ¿Quién va a disparar? ¿Quién va a, sabes? Porque si, y eso es una responsabilidad que a veces nosotros, a veces aquí, cuando yo digo esto en la televisión, pues muchos negros se ofenden. Pero yo no lo digo con ánimo de ofender, lo digo porque hay una responsabilidad de que las cosas dejen de pasar. Y las cosas no van a dejar de pasar porque nosotros nos metamos debajo de la almohada y digamos que nos vamos al mainstream, ¿sabes? Porque luego también el mainstream te rechaza, porque no, claro, también te rechaza. Entonces, estar en el mainstream, estar en diluirse, hay que hacerle frente a ciertas cosas que pasan porque los negros toleramos o hemos tolerado. Que algunas cosas dejen de pasar, porque que sigan pasando. Porque todo el mundo habla de los presidentes que tenemos en Costa Rica, Obama y Epsi Campbell. Pero en África tenemos 30, 40, 50 presidentes negros. ¿En what? Claro, entonces hay que pensar así porque tenemos. Y que hablan inglés, hablan francés, hablan castellano, tienen máster, doctorados en Cambridge, en Complutense, en Oxford,
en las mejores universidades del mundo. ¿Y por qué África está así? O sea, no es un problema de conocimiento, no es un problema de... es otro problema. O porque Obama estuvo, ¿cuántos? 8 años. Pero Obama no puede arreglar las cosas en el mundo, es un tío solo. O Epsi Campbell, o ahora está la compañera de Colombia, la... ¿cómo se llama? Gracias. Francia Márquez. Entonces tenemos que tener en cuenta que las personas negras que llegan al poder no surgen de la base social. Y es normal porque si yo monto una empresa, no voy a contratar a los tirapiedras para dirigirla. ¿Por qué no? Tengo que contratar a personas que respondan, que sean funcionales a mí. Yo no puedo, pues claro, porque tú vas a coger gente que incendia la casa, ¿no? Tiene que ser gente que sea muy tranquila, muy sosegada, y que, bueno, yo me senté en 2 ocasiones con la señora Michelle Obama a hablar de esto. Y yo la entendí perfectamente porque ella me dijo unas cosas que me lo pensé. Decir, las personas que pueden hacer un cambio no pueden venir del establishment. ¿Por qué? Porque el establishment crea sus propios intelectuales, crea sus propias clases dirigentes. No va a crear una clase dirigente que se autodestruya, eso no puede hacerlo. O que le limite o que le critique. ¿Vale? Por eso veis que todos los políticos tienen su negro, la derecha tiene su negro, la izquierda tiene su negro, la extrema derecha tiene su negro, los liberales tienen su negro, los católicos, o sea, todo el mundo tiene su negro. ¿Por qué? Porque está creando quien represente sus intereses y quien sea el reflejo de lo que ellos son. Tú miras los musulmanes, por ejemplo, las bombas en las Torres Gemelas. Hay un montón de negros en la yihad, pero esos negros no van a matar por África, van a matar por el Islam. Es decir, van a matar por lo que ellos creen que es lo suyo, por lo que les han enseñado a ser lo suyo, ¿no? O los que entraron en Francia a matar a la gente en el Charlie Hebdo y toda esta gente eran negros, pero no eran los negros que van a defender la causa negra, defienden otra causa. O, por ejemplo, si tú vas a Argentina y te vas a un grupo de negros y hay comunistas, peronistas, de Cristina, de no sé quién, de montones de grupos trotskistas y son todos negros. No llegan a 10, pero son de un montón de grupos. Porque los africanos tienen esa tendencia a una dispersión producto del colonialismo, a asumir todas las causas, todas las tendencias. Por ejemplo, hay una chica que me dijo que era, ¿cómo me dijo que era? Afro, lesbiana, indígena, hetero, argentina y los pueblos originales. Un concepto muy, muy grande, pero que eso también tiene que ver con el tipo de perspectiva social que se presenta en la gente negra, porque... al negro se le obliga a simpatizar con todas las causas. Es estúpido pensar que los que hablamos aquí debemos simpatizar con todas las causas. ¿Pero por qué? O el negro también piensa que el blanco tiene que simpatizar con él. ¿Pero por qué? Pero si eso no ha sucedido en 500 años, ¿por qué tiene que ser ahora? No sé si me hago entender con eso. Hay una idea muy idílica. Al negro se le obliga a que todas las causas sociales, él tiene que simpatizar con ellas. Tiene que simpatizar con los indígenas, con los esquimales, con los jesuitas, con todos. Y al final no tiene tiempo para sí mismo. Por eso que hay esos enormes vacíos de interpretación sobre estos debates. Porque a ningún otro pueblo se lo... Lo Yo, se lo obliga. Yo nunca he visto que
a los palestinos los obliga a simpatizar con los israelíes. Pero ¿por qué? O sea, si ellos quieren simpatizar con los israelíes está muy bien, pero no hay que obligarles. Y viceversa, nunca he visto que a unos judíos les digan, tenéis que simpatizar con los musulmanes, si no nos vamos a dar ningún crédito. Y bueno, pues quédate con tu dinero, hijo. Pero los países africanos los obligan a que tienen que aceptar una serie de ideologías a cambio de darles un crédito del Fondo Monetario Internacional, a cambio de no sé qué. Entonces, por eso veis que África es un campo de experimentación permanente, donde están todas las vanguardias, todas las ideologías, porque eso es el acondicionamiento para darte un crédito en el Banco Mundial, en el FMI. Tienes que admitir, no sé, desde los testigos de Jehová a la yihad islámica, o sea, todos los grupos guerrilleros y todos los locos que hay en el mundo, tienes que aceptarlos en tu casa. Si no, no puedes vivir en el vecindario. Y eso es y eso pasa muchísimo con la gente negra en la diáspora. Se sienten obligados a aceptar o también tienen mucho miedo de criticar. Por ejemplo, si yo soy negro, por ejemplo, y critico a Epsi Campbell, entonces es porque soy una persona que está llena de odio, resentida, que odia muchísimo a la gente y que soy un asesino. Pero luego ves que los políticos blancos entre ellos se critican y se van a tomar café y construyen carreteras y edificios y roban. Pero los negros no pueden hacer eso. Si un negro dice algo de otro, o sea, es que mira, claro, porque este chico qué malo es. Entonces todo se lleva a una dimensión muy personal y muy superficial. Porque Michel. Voy, perdona, voy. Luis quería hacer un Sí, adelante Luis. Un comentario rápido, porque si antes eran las 2, ya van a ser las 4 para hoy. Y muchas gracias por ese espacio. No, retomar la importancia de este tipo de asignaturas que nos agudizan o nos despiertan, no es que no sea el interés, la realidad que existe, que a veces invisibilizamos, ¿verdad? Desde cuestiones tan sencillas ahorita y en esta reflexión que nos plantea, las reacciones, el solo levantar, digamos, la mano sale como si fuera de una persona, no sé, haciéndolo así, una persona blanca. Entonces, per se, todo va a estar en figuras de personas blancas. Ya usted nos comentaba el tema de Tarzán y demás, todo se piensa en cuestiones de personas blancas y desde una posición hegemónica que pucha, eso tiene contenido y peso muy fuerte, como lo que ya se ha desarrollado. Y como punto número dos, a nivel reflexivo, usted nos mencionaba este tema de cómo las élites de Latinoamérica siguen mirando a España, ¿verdad? En cómo reproducen sus ideales políticos, económicos y culturales y demás. Creo que esto deja una reflexión importante en cómo estos países imperialistas no van a renunciar a sus privilegios y los van a seguir reproduciendo. Lo mismo sucede con el patriarcado. Y en cuanto esto no suceda, la utopía queda más lejos, ¿verdad? Más lejos de pensar en una sociedad sin discriminación y más igualitaria. ¿Por qué? Porque crean un modelo ajustado a la realidad de cómo reproducir, seguir reproduciendo el racismo, de cómo seguir reproduciendo el sexismo o múltiples formas de discriminaciones. Eso como a grandes rasgos para comentar y que me parece bueno, todo es sumamente interesante y reitero el agradecimiento. Bien, no hay que confundir racismo con discriminación, ¿vale? La discriminación es legal en muchas partes del mundo, porque el ser humano tiene que discriminar para generar realidad y para generar materialidad. El racismo es una construcción histórica que tiene que ver con la ideología, que lo dijo antes uno de vosotros, no sé quién fue. Sí, tiene que ver con una ideología y tiene que ver con mantener el poder. El poder tiene que ver con eso. Y tienes razón, España sigue siendo el centro cultural de las Américas. Cualquier artista, cualquier famoso, cualquier quiere venir a España para que el amo, en la casa del amo, a la plantación. Y cuando vienen a España,
los propios latinoamericanos cambian de gafas. Se ponen las gafas de la blanquitud, del imperio. Aquí vienen muchos argentinos a hablar de un proyecto que ellos han creado, que es la vuelta al imperio español, de no sé qué, todo eso. Y aquí reciben de televisión, de tertulias, les ponen en la radio, les dan mucha cancha. Porque vienen a reproducir un marco colonial imperial que España perdió y que ellos vienen a decirle, amo, estamos enfermos, la casa se nos quema, ¿entiendes? Y entonces eso ocurre muchísimo con los sectores latinoamericanos. Y esto es con independencia del partido que gobierne, da igual que sea la derecha, que sea la izquierda, es una doctrina. Los que pusieron lo de encuentro entre dos mundos eran socialistas y comunistas. O sea, no tiene nada que ver con ser de derecha o ser de izquierda. No, tiene que ver con la construcción de una mirada hegemónica que se mantiene. Se mantiene con los cubanos, se mantiene con los brasileños, se mantiene con todos los latinoamericanos que vienen a Europa. No vienen como venía Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú venía a Europa a exigir reparación, ¿no? Los negros y latinoamericanos que vienen ahora vienen a pedir sometimiento. Queremos someternos al imperio, amo, esclavízame, azótame. No sé, ese es el discurso, no es un discurso de protesta. No es un discurso de protesta, es un discurso de autosometimiento. De hecho, hace poco hubo un escándalo, bueno, en la prensa, de que en el Día de los Afro-Uruguayos, los uruguayos vinieron a Madrid a Casa de América, pero ellos no lo publicitaron. No vaya a ser que eso se llene de negros. Entonces no lo publicitaron. Y resulta que Jorge Drexler, que es un músico, fue el que acabó cantando en nombre de los afro-uruguayos, un músico blanco. Y entonces los afro-uruguayos que estaban allí protestaron, pero no querían que la protesta fuera más allá. Querían una protesta para que les colocaran a uno de ellas como cantante, pero que no se protestara más. Porque el miedo es que la protesta la asuman los negros. Entonces, lo del propio negro limita la protesta afro-uruguaya para que allí no se concentren africanos con tambores, hacer ruido y tal. Entonces, ese era un poco, y era algo muy triste porque era como ver cómo todos los movimientos negros que había en la América Latina en los años 90, en los años 2000, pues han acabado en el poder, porque todos acaban en puestos de poder porque están luchando por la política. Y cuando estos negros llegan al poder, se comportan igual que el resto de los blancos o peor. Y eso, hay así ejemplos que conozco, y eso fue uno de ellos. Es decir, en vez de denunciar un caso de apropiación cultural, lo que hacen es esconderlo porque son del mismo partido. Entonces, los negros que no somos de su partido, ¿qué pasa con nosotros? ¿No debemos hablar? Y esto fue bueno, al final trascendió por internet, a la prensa y demás, pero yo no soy masoquista, pero creo que tiene que haber un discurso que sea autocrítico, porque los esclavos también participan de la esclavitud. Porque a África no llegaban los blancos con pistola a secuestrar gente. Allí había reyes africanos que cogían a la gente y los entregaban para ser vendidos. No estoy diciendo que esos reyes tienen la misma responsabilidad que el esclavista, pero hay que dar esa información porque ahora mismo pasa igual. Hay africanos en África y los presidentes venden, igual hay en América. Hemos tenido la suerte de que Lula da Silva ha salido en defensa de Vinicius, pero no todos los negros del mundo tienen la suerte de que su presidente salga en defensa suya. Y menos en una reunión del G7. ¿Vale? Eso no siempre ocurre, que un presidente latinoamericano defienda a su gente.
Eso no ha ocurrido siempre. Y esta vez ha ocurrido, entonces yo creo que hay esa posibilidad. Sí, Rodríguez. Michelle tiene la mano y Michelle. alguien más, pero no veo quién más tenía la mano. Marco. Marco González. Marco, ok, sí, Michelle y después Marco. Ok, es que ahora que usted mencionaba el caso de Drexler, recuerdo que en el 2014 a Drexler también lo invitaron a recibir el Oscar que ganó por la película que hizo para el diario de un motociclista, una película latinoamericana también, que justo no lo dejaron cantar en los premios. Pero él viene y después reproduce, ¿verdad? Esta misma apropiación. Ah, bueno, y porque ponen a Antonio Banderas a cantar la canción que él escribió, un español. Pero justo también reproduce lo mismo que vivió. Entonces es como, bueno, además soy fan de Drexler, pero ya no tanto porque no sabía ese dato histórico. Y bueno, ahora que también hice como un ejercicio de reflexión, porque en la universidad, no sé, como la propaganda o de como la, o la, vamos a ver, la presentación que se le da al ballet folclórico cubano, es como que surge después de que un ruso se apropia de otras culturas también y las lleva a una danza folclórica. Pero justo, o sea, leyendo como una de las lecturas que teníamos para hoy, que como a finales creo del 2000, del siglo XIX, empieza a surgir el movimiento feminista en Cuba. Y hasta unos 10 años después, no sé, como en el 52, se empieza a sistematizar, una coreógrafa empieza a sistematizar el ballet folclórico allá de Cuba. O sea, pienso que también como la historia no le ayudó a ninguna de las personas cubanas especialistas en danza, porque entonces pues el lado europeo se llega a apropiar de lo que después dicen, ah, mira, nosotros vinimos a crear esta danza apropiándose de un montón de ritmos latinoamericanos que claramente no eran de ahí. Entonces me parece interesante hasta dónde llega el racismo y que, pues sí, como en la, como usted nos expresaba, que es como la segunda fase de la, o bueno, no sé, como las entidades que usted dijo al principio que se encargaban de reproducir el racismo, que eran los medios de comunicación, la academia y el Estado, y que si una no decide romper con este racismo, entonces se apropia de este de ballet folclórico y lo aprende desde ahí, que viene después del ballet folclórico ruso, no antes, no mucho antes. Entonces, así, muchas gracias por Sí, estos ejercicios. fíjate que Jorge Drexler no, él no usurpa el espacio. Son los negros uruguayos a ver, si no hay organización negra, no hay quilombo. Entonces las organizaciones negras ya están en el gobierno y son esas organizaciones, son esos negros que están en el gobierno que permiten que Jorge Drexler haga eso. Jorge Drexler por su cuenta no va a ir a ocupar nada. Entonces, es decir, lo que suele ocurrir normalmente en América Latina es que tenemos antropólogos, periodistas, políticos, pedagogos, pero no hay líderes. Y como no hay líderes, no hay quilombo, no hay organización, no hay nadie que defienda una causa general, y por eso Jorge Drexler asume el papel que no asumen los propios afro-uruguayos. No es que él va ahí, sino que lo que ocurre es eso, es decir, una de las consignas que si es decir es que sí, no solamente hay que no ser racista, sino también hay que ser antirracista. Pero esa segunda parte no se cumple. ¿Por qué? Porque los blancos lo que quieren es, de alguna forma, diluir la causa negra en una especie de mainstream igualitario, sin organización, sin poder, sin estructura, sin nada. Entonces, no tiene sentido luchar contra el racismo si los negros no tienen organización, ni estructura, ni poder, porque ¿para qué entonces? Y eso es lo que pasa en Uruguay con ese tema. Tú te cargas el movimiento negro, lo diluyes,
lo institucionalizas, lo estiras, entonces aparece un Jorge Drexler. Eso es mejor que nada. Porque, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en todos esos países se ve por qué todos los movimientos negros son de izquierda, cuando la mayoría de la gente negra no es de izquierda. Una contradicción. La población negra, en su gran mayoría, es una población conservadora, que le gusta la familia, que le gusta Dios, que le gusta vivir en... Pero después, cuando el negro se organiza políticamente, lo hace con la izquierda, no con la derecha. Y no es porque haya una tendencia hacia la izquierda, sino porque la izquierda diluye la causa negra. Y si tú diluyes la causa negra, pues ya no hay negros. Por eso ves que en todos los países latinoamericanos, los anglosajones han creado a Malcolm X, han creado filósofos como Marcus Garvey, los franceses han creado a Aimé Césaire, a Frantz Fanon, pero los hispanos, vendedores de chontaduro y futbolistas. No hay filósofos, no hay pensadores, todos son futbolistas o son, no sé, gente así. Y tiene que Doctores. ver, actor, sí, tiene que ver con eso, porque no hay referentes. ¿Por qué? Porque el movimiento latino, el movimiento nuestro, lo que hace es diluir a la gente. Y no se trata de diluir a la gente, se trata de potenciar a la gente. Es lo que yo decía antes, el poder negro en el mundo latino, el poder blanco, ¿qué hace? Se rodea de negros diluidos. Lo de Jorge Drexler es el ejemplo. ¿Sabes? No quieren hacer público la denuncia, pero tampoco quieren hacer público el Día de Afro Uruguay. Entonces, diluidos, no tienen un discurso, no tienen una narrativa. Todo es como futbolistas, como Messi, Cristiano, todo ese tipo de personajes, muy, muy, muy del cine de Berlanga, de personajes de este tipo. Mientras que los otros, la cultura francesa en América Latina es minoritaria, pero tienes a Aimé Césaire, tienes a Toussaint Louverture, tienes un montón de gente, un montón de filósofos de habla francesa, siendo una inmensa minoría comparado con los latinos. Pero los latinos reproducen siempre a los héroes blancos, Bolívar, el otro, el cubano, ¿cómo se llama? El cubano poeta, Martí, José Martí. Martín. Entonces, el movimiento negro tiene que generar líderes y estructuras, organizaciones. No tiene que diluirse en el Partido Comunista de Venezuela, ni el Partido Comunista de Cuba, ni el Partido Comunista de Bolivia, que son cosas que yo le decía al comandante Hugo Chávez, pero no me escuchaba, porque yo horas y horas yo le decía, ¿no? Si nosotros metemos al movimiento afrovenezolano en el Partido Socialista de Venezuela, se va a acabar el movimiento. No, pero ¿cómo así, compañero? Esto no puede ser. Tú tienes que pensarlo mejor. Guárdate. Si es que eso va a ser, porque el movimiento venezolano, afrovenezolano, es producto de una historia de lucha y resistencia durante siglos. Y si usted ahora lo coge en el siglo XXI y lo introduce dentro de la estructura del partido, usted lo mata. Pero él no escuchaba, él escuchaba a otros chicos blanquitos, les daba dinero, estos de Podemos, y a mí no nos escuchaba, le decía, mira, esto, pero igual en Chile, ¿qué pasó con Boric? Lo mismo, los negros hicieron una constitución con el presidente de la derecha, que se llamaba Piñera, y Piñera reconoció a los negros en la constitución. Llegó el proceso constituyente de la izquierda con Boric y expulsó a los negros. Hasta hoy. Porque era un proceso constituyente de mayorías. Entonces los negros hablaban de feminismo indígena, ya está. Entonces son lecciones que la gente tiene que aprender O por ejemplo, cuando Michelle Bachelet, que es una gran feminista y una socialista, estaba en el gobierno, no quiso reconocer a los negros como grupo en el censo. Más insistía, ¿no? Que ella no quería.
Entonces, cuando uno ve a Michelle Bachelet en la ONU hablando de feminismo, pues uno se mea de risa, porque, en fin, no es lo mismo conocer a alguien en la tele que estar con él horas hablando en un hotel y saber cómo piensa realmente, porque. Y a ella no le costaba nada, porque ella era la presidenta de Chile, tenía mayoría absoluta y solo con. Podía haberlo aprobado por decreto. Se negó. Y vino en la derecha. Este Piñeira, que era un derechista, y dijo, ah, los negros quieren ser reconocidos, venga, porque lo sea. Y lo aprobó. Y luego vino Boric y todo el movimiento este de constituyente de la izquierda, y lo quitaron. Entonces, los negros tienen que tener en cuenta que su prioridad está en tener siempre un marco orgánico en la sociedad donde viven. Y no dejarse arrebatar las conquistas que se consiguen. Todo lo que consiguió Epsi Campbell en Costa Rica hay que mantenerlo, con independencia de lo que de donde estemos nosotros, ¿no? Si nosotros vamos hacia atrás, y el tema está en que muchos de estos, por ejemplo, en Colombia, se aprobó una ley, la Ley de Comunidades Negras de 1993. Y desde 1993 hasta ahora, la ley no se ha podido reglamentar. Es la ley que da tierras a los negros en propiedad por haber sido esclavos. Desde el año 1993 hasta ahora, Francia tiene ahora la obligación de implementar esa ley, pero no lo va a hacer porque los terratenientes, la mafia, todo, no van a querer que los negros les den tierras. Y ningún presidente se ha atrevido a reglamentar esa ley. Desde el año 93 hasta ahora, nadie lo ha hecho. Entonces son cosas que ya viene la izquierda, viene la derecha, viene el centro, viene, todos vienen, pero entonces, ¿qué significa? Que siempre tiene que haber un movimiento negro en el terreno para poder hacer esos cambios que se necesitan. Porque si todos nos vamos a hacer catedráticos, todos nos vamos a hacer presidentes, todos nos vamos a hacer actores de cine, entonces, ¿quién va a cocinar? Y hay un refrán africano que dice, por muy caliente que esté el agua, si no enciendes el fuego, no se cocerá el arroz. Tienes que cocer el fuego, tienes que poner fuego para el arroz. El arroz necesita ser puesto con fuego. El agua caliente solo no se puede cocinar arroz. Y un último refrán que dicen en mi pueblo es, no, si pones un tronco quemado en la orilla del río y lo pisas, no puedes esperar que se convierta en cocodrilo. Yeah, love it. Muchas gracias. Marco tenía una, el último para ir cerrando. Marco. En Costa Rica tenemos también un Vinicius y también tenemos un Eto'o y tenemos exactamente lo mismo. En las últimas semanas hemos visto cómo jugadores negros de fútbol, que es el que mueve masas aquí en Costa Rica, han puesto un alto a los malos tratos. Hemos tenido graderías que le gritan Congo, mono, anda, comete tu banano, guíndate de un árbol, etcétera, etcétera, a más de un jugador negro. Pero tengo que decir que no solamente es contra el jugador negro, en Costa Rica es contra todos. Aquí es, si sos nicaragüense, jueputa nicaragüense, si sos panameño, jueputa panameño, si sos blanco, jueputa blanco, si sos maricón, jueputa maricón, si todos somos hijueputas, de algo tendremos que serlo. El asunto es este. Tengo que poner sobre la mesa el hecho de que soy médico y los últimos 38 años de mi vida los he dedicado a trabajar con personas que están al borde de la muerte en unidades de terapia intensiva. Ante un fenómeno que carcome, que daña, que lesiona, mi reacción automática es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Es decir, tengo que asumir yo la responsabilidad, como le estás diciendo, Abuy. Si yo quiero hacer arroz, tengo que encender el fuego.
Es que no basta con tener agua caliente, tengo que encender el fuego. Exactamente. Entonces, ¿qué he visto yo? Que este muchacho, un jugador de fútbol maravilloso, bueno, tienes gente que lo ama, gente que lo detesta, pero es de apellido East y es oriundo de Jamaica. Negro hijo de puta. Entonces, East, en medio de la frustración, de la cólera, escribe en Twitter, racista hijo de puta. Entonces es negro hijo de puta versus racista hijo de puta. ¿Cuándo vamos a parar? Abuy, ¿cuándo vamos a parar? ¿Cuándo vamos a detenernos ya? ¿Qué tenemos que hacer? Este cáncer está carcomiendo nuestra sociedad y no podemos pasar simplemente indolentes. ¿A mí qué me importa? Que se maten. Que mientras yo tenga pan en mi casa y agua en la tubería, estoy contento. Mientras yo tenga un techo que me proteja, que los demás se maten. ¿A mí qué me importa? Que hagan lo que les dé la gana. ¿Hasta dónde vamos a llegar, güey? O sea, siempre hay desprecio por el otro. Siempre hay una razón para odiarse. Siempre hay una razón para no ser solidario. Siempre hay una razón para estar en el cuello del otro con el arma amenazante. Tenemos que ponerle fin a esto. Y en cuestiones de racismo, me pregunto, has puesto sobre la mesa muy claro, la solución del racismo es una solución política. Eso es lo que he querido, o eso es lo que he podido entender esta noche. Es una solución política. No se trata de buenas intenciones, no se trata de discursos. No se trata de ideologías, es de organizar a la gente, de tener líderes y de llevar una causa. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que es una pregunta incómoda para las 4 de la mañana en España. Y yo de mi parte, Aboy, lo único que tendría que decirte es, Costa Rica es un país raro. En Costa Rica, en 1821 nos independizamos de España, pero bueno, seguimos hablando español, eso es lo que nos permite tener esta bellísima conversación Claro. hoy. Y seguimos teniendo un montón de cosas en común. Tengo clarísimo que España tiene sus glorias, pero también España está en la cola de la Unión Europea y si Alemania no lo salva, estaría en el hueco. Y además de eso, España es hola con todos sus chismes sobre la monarquía. Bueno, a mí no me interesa. En Costa Rica vemos más hacia el norte. Y si tenemos un imperio que nos seduce, es el imperio estadounidense. Ese sí seduce. Encender la televisión en Costa Rica, solo series norteamericanas. Ve a las escuelas costarricenses, todas enseñan inglés. ¿Por qué? Porque lo lindo es irse a Estados Unidos, lo lindo es ir a Nueva York, lo lindo es ir a California. Hombre, no conoces Washington, no has vivido. ¿Qué pasa? Miami. Hay que ir a Miami de compras, hay que ir a traer cosas de los Estados Unidos y la gran mayoría de nuestras marcas y la ma gran mayoría de nuestras ilusiones son marcas norteamericanas. Esos son nuestros héroes. Eso es hacia donde vamos. Por lo menos lo digo yo desde la generación de la gente que nació en los 50s y en los 60s. Yo tengo 64 años. Posiblemente la opinión de mis compañeros de grupo sea diferente, pero para nosotros Estados Unidos ha sido el héroe. Es, ciertamente, Walt Disney. Walt Disney y Silicon Valley y obviamente todos somos seguidores de Bill Gates con todas las conspiraciones y de Elon Musk. Estamos totalmente claros. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que parar esta lucha horrible intestina entre seres humanos que nos diferenciamos por lo más estúpido. Sí. Ponga a los costarricenses en fila, voy, y tendrá desde el blanco transparente hasta el negro azulado, porque tenemos colores en Costa Rica. Tenemos gente que no es negra, es azul. Y gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. O sea, todos somos costarricenses. Todos estamos en el mundo. Ciertamente, yo no me identifico centroamericano. Centroamericano como idea es demasiado distante. Creo que para un tico es más fácil sentirse americano
y cuidado con si no nos vamos un poquito más al norte, porque tampoco creo yo, y puedo estar profundamente equivocado, que en Costa Rica nos interese tanto Suramérica, que nos desvele Suramérica. No creo. Nos interesa mucho más el norte. Pero voy, yo sé que es una pregunta retórica, yo sé que es una pregunta Bien. cansada. ¿Qué vamos a hacer? Marquito, Bien. Yo creo que... Espérese a Bui para que ella haga la pregunta y después contesta las dos. Vale. Cintia, hable. Sí. No, es que yo quería decirle a Bui, bueno, primero que todo, que muchísimas gracias por esta bellísima exposición, pero que me deja muy triste porque todo esto es realmente triste, ¿verdad? Es realmente triste. O sea, pensar que estamos en un mundo así, cuando una lee los libros y hace las tareas, no se imagina realmente lo fuerte que es todo esto, ¿verdad? Que nos está contando Bull. Y Marco me deja más triste todavía, ¿verdad? Con esto de la violencia de todos contra todos. Yo quería decirle a Bull que qué difícil sería, o cómo, retomando lo que dice Marco, cómo ser cimarrones todos. Cimarrones es un término que usa Abuy en el otro libro del rey Ebuera, es verdad, Abuy, donde habla de los cimarrones, que son negros que se levantaron contra el sistema y en una actitud de rebeldía en la que mueren libres, ¿verdad? O sea, qué lindo que todas y todos fuéramos cimarrones y que podamos realmente levantarnos contra este sistema que es mucho más inteligente de lo que hemos creído, ¿verdad? Porque el sistema, el poder, ensucia, diluye el racismo, diluye el racismo, igual como ensucia el feminismo, de manera que más bien nos pone, ¿verdad? En un barreal ahí en el que llegamos a estar todos y todas contra todos y todas, ¿verdad? Que es la conclusión que hace Marco. Entonces, me gustó mucho ese término de cimarrones y me gustaría pensar que hay cimarrones, ¿verdad? Y que podemos ser cimarrones y morir de pie, morir libres, ¿verdad? O sea, luchar hasta que realmente haya un cambio. Muchas gracias. Pues a ti. Abuy, pues, usted ha generado mucha cuestión. Hay dos manos levantadas, así que escuche después si puedes contestar todas de una vez. Vale. Perdón, es que digamos, lo que yo iba a preguntar también iba muy, digamos, en relación a lo que decía Marco, tal vez planteado de otra manera, entonces lo voy a decir como lo había planteado, vamos, como lo había escrito, para que él cuando conteste pueda tal vez también contemplar lo que yo había, digamos, traído para preguntar. Bueno, pese a que a nivel formal, desde el derecho internacional y las convenciones de derechos humanos y demás normativa, y pese a algunas acciones afirmativas de los estados que se han comprometido y han tratado de implementar para combatir los diferentes tipos de discriminación, entre estos el racismo, sabemos que sigue persistiendo, ¿verdad? De eso hemos hablado todo este rato. Entonces, mi pregunta es, ¿qué de su gran conocimiento y experiencia, qué cree que hay algo, o sea, cuál cree que sea el camino para tomar para que algún día se pueda vivir en un mundo o al menos un solo país libre de discriminación? Esa era, digamos, la pregunta concreta. Yo también tengo como, es como esa misma pregunta, pero yo me lo planteaba desde una forma distinta como a la de Marco o como a la de Vale, que ellos lo plantean de manera colectiva. Porque a mí me resuena mucho que, digamos, hay luchas que no me pasan por el cuerpo y hay luchas de las cuales yo no me puedo apropiar porque tampoco mi cuerpo las ha atravesado. Entonces, digamos que, y aunque mis ancestros y tal vez mi linaje femenino sí lo traiga consigo, a veces como que yo me cuestiono a mí misma hasta qué punto, porque hay como una, digamos, como lo que decía Marco, ¿cómo lo destruimos? Pero hay veces que incluso, digamos, la propia mente de uno trae
palabras racistas o trae chistes racistas y uno mismo sin querer lo trae como del inconsciente. Entonces era más bien como, yo lo que me planteaba era como con mi cuerpo y con las cosas y la historia que yo traigo y que vengo cargando, cómo realmente yo me puedo como deconstruir y cómo realmente yo me puedo como sacar como esos pensamientos que ya tenemos o sea, tan en el chip, que cuesta a veces tanto que uno incluso hace chistes o de todo y luego o escucha incluso a mismos compañeros hacer un chiste y uno sabe que está mal, pero uno lo deja, por ejemplo, o uno dice, bueno, yo lo veo raro y qué raro que nadie le haya dicho nada, pero yo tampoco se lo voy a decir. Entonces también era como esa misma pregunta, pero más desde mi cuerpo, digamos, desde lo que mi cuerpo ha transitado y desde mi cuerpo como latinoamericana ha vivido, digamos, y cómo puedo aportar tal vez a una lucha que sin realmente apropiarme, digamos, porque por allá tal vez no la he transitado tanto. Desde mi cuerpo y mi historia, por ejemplo. Entonces, como que esa era como mi pregunta un poco. Vale. Que alguien le mande una taza de café a Bruno. Lo primero voy a recomendar un libro para todos que va en la línea de lo que decía Marco. Es un libro de Martin Luther King. Se llama ¿Por qué no podemos esperar? Why we cannot wait. ¿Por qué no podemos esperar? Es un libro de Martin Luther King donde habla de no podemos esperar más, tenemos que actuar, no podemos seguir esperando a que algo pase. Es un libro muy interesante porque es cuando él se pone a luchar contra la pobreza, a manifestar por los barrenderos de Memphis, y que es por lo que le matan. No le matan por la paz, le matan porque quiere que unos barrenderos cobren igual que los blancos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No le matan por las ideas de tal. Eso es en... Bueno, yo creo que la pregunta creo que es general, ¿no? Yo creo que, claro que podemos ser todos cimarrones, y hay gente que en Argentina, en Chile, en muchas partes, en la propia Costa Rica, que están luchando. Yo creo que hay una actitud vital, y la actitud vital es la actitud de rebeldía. Hay que tener una actitud vital de rebeldía, contestataria, frente a la actitud de la sumisión del tío Tom. Hay una actitud de rebeldía, contestataria. Esa actitud nos permite, que no es una conducta, ojo, en psiquiatría se diferencia de lo que es una conducta, lo que es una actitud, pero nos permite estar alerta de cosas que pasan para luego no tener que preguntarnos, ¿y cómo así? ¿No? Cuando esas cosas pasan en España hay cosas muy, muy buenas, muy positivas, un país muy, muy lindo, pero el problema que tienen es que cuando estos temas se señalan en España, en Portugal, en Brasil o en Colombia, el colombiano, el portugués, el brasileño o el costarricense asume eso como una crítica personal a su persona. Entonces no puede vivir con ello porque lo asume como un ataque a su identidad nacional. Y entonces, claro, nadie quiere abordarlo porque nadie quiere asumir, nadie quiere aceptar que le llamen racista porque no es agradable. Pero tenemos una historia que hay que conocer. Decía Malcolm X que cuando tengas un problema, vete corriendo a la primera librería que hay, rompe la puerta y coge un libro en la biblioteca. Porque te vas a enterar de cómo otros han resuelto el mismo problema que tienes tú. Y el tema es que si no ahí nos documentamos en un marco histórico, pues no podemos entender lo que está pasando. Porque primero tú no puedes resolver algo que tú no entiendes. Y la sociedad nos ha educado a que nosotros no entendamos lo que está pasando. Entonces hay que primero comprender lo que pasa y eso nos va a ayudar a entenderlo. No, no te preocupes, la compañera, por la apropiación, porque
El movimiento de liberación es muy amplio. Hay muchos sectores por los que luchar. Ojalá la gente se apropiara de nuestra lucha. Sería un signo de que la lucha está muy, muy llena de gente. Pero a la hora de la verdad, siempre son los mismos. En cualquier país del mundo que vas, en cualquier ciudad, siempre son los cuatro gatos. La mayoría, la inmensa mayoría de la gente no se implica. Sí, se indigna, se cabrea, llora. No pasa de ahí. Se implica. No va y no busca hacer algo, sino, bueno, como hay mucho racismo, me voy de esta organización porque hay tanto racismo que me voy. Entonces, si tú te vas, ¿quién lo va a resolver? Es decir, los problemas son la oportunidad para resolverlos. O sea, grandes problemas, grandes soluciones. Y yo creo que ustedes están haciendo un gran trabajo ahora mismo documentándose. Pero ustedes también pueden ser parte de las vanguardias de las luchas y participar en los movimientos sociales que existen para el cambio. Necesitamos todas estas personas empujando la lucha contra el racismo, creando espacios, creando. Pero la verdad, los hechos son es que la inmensa mayoría de las personas que pasan por la academia no se implican en la lucha contra el racismo. Porque lo he dicho antes. Ninguna sociedad puede educar a la gente que va a desmontar su sistema. Son pocos, uno o dos, pero no, o sea, el sistema no crea gente que se vuelva contra ella. El sistema educa gente que le sea funcional. Los presidentes africanos, ¿dónde se educan? Se educan en Francia, en Bélgica, y reproducen lo que han estudiado. Machacar a su pueblo. Robar, todo eso lo han aprendido en Europa. Porque es lo que han visto que hacen los europeos con los africanos. Se quedan con sus minas de diamantes, con sus minas de oro, Sí, hacen lo mismo. ¿Por qué ellos van a ser diferentes a los blancos? Se han estudiado en el mismo sitio, se han formado en el mismo sitio. ¿No? Y viceversa. Ustedes conocen a Marcus Garvey, ¿no? Pues uno de los grandes mentores de Marcus Garvey fue un señor blanco que fue el que le enseñó la oratoria en un estadio. Entonces ustedes pueden ser parte perfectamente de este cambio y hay que animar a los estudiantes a que sean parte del cambio. Cuando yo digo que la mayoría de la gente que pasa por la academia no cambia, no se implica, no es que esté criminalizándolos. Es que el sistema ofrece oportunidades para que esas personas no se impliquen. Y ofrece lógicas, ofrece excusas, ofrece explicaciones para que esas personas no se impliquen. Mira, hace unos años la policía mató en Barcelona a Liu Yo, un chico de Guinea-Bissau, joven, 26 años y no sé qué. Y cuando fuimos a la reunión con la delegada del gobierno decía que esa le mató una paliza, no de un disparo, de una paliza que le dio. Y entonces la delegada del gobierno decía que eso no era un ataque racista, porque precisamente ella había estado en el Mayo francés y había tenido un novio negro. Ay, mejor que se caiga en la boca. Y entonces, claro, yo le decía, pero entonces usted, como alguien que tiene un novio negro, sabe mejor que nadie que esto es un acto racista. Porque ¿quién mejor que usted? Decía, no, porque es que no se puede criminalizar a la policía, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo. Entonces, estas personas que supuestamente conocen la realidad, luego con el tiempo, el sistema los reubica en la sociedad. ¿Entiendes? Y es una señora que llegó a ser delegada del gobierno, un cargo político muy importante en España. Ser delegada del gobierno es alguien que cobra 8.000, 7.000 euros. Es alguien muy importante, ¿no? Y aún así, ella no quería reconocer su propia historia, su propio pasado, porque el sistema lo reubica. Entonces, ustedes tienen que resistirse a ser reubicados. Porque la propia sociedad, por ejemplo, se inventan una cosa que es lo que ellos llaman la solidaridad. Todas esas campañas solidarias se inventan
el voluntariado, se inventan muchas cosas donde la gente está muy cabreada, se la diluyen allí para que no haga nada contra la sociedad. Antiguamente mandaban a los misioneros a África, luego se iban a las guerras y ahora los chavales jóvenes que quieren protestar contra la sociedad que les ha tocado vivir, ¿qué hacen? Ahí en Costa Rica tienen Operación Triunfo. ¿Qué es eso? No, no, no lo tenemos, pero sí nos lo tragamos entero. Ah, vale. Es un programa Operación, de... profesora Carmen, Operación Triunfo es un programa de artistas, cantantes, de donde salió David Bisbal y de donde David salieron Bisbal, pues. todos estos famosos. Básicamente es un reality show de diferentes generaciones de chicos y chicas que tienen habilidades para el canto, lo que viven a diario con sus entrenadores vocales, con las clasificaciones, quién queda fuera, quién queda adentro, quién se tiene que ir de casa, quién sigue a la siguiente etapa. Muy interesante, muy bonito, pero no lo tenemos en Costa Rica. Pues Marco está al día de todo eso, ¿eh? Está al día, pero bien al día. Oh, confieso Pues, que he vivido. pues acá en España, Operación Triunfo, es donde los jóvenes antes tenían grupos de rap, de punk, de rock, y eran socializados en la política. Se inventan un formato que es un reality show musical donde la política está exento, donde nadie tiene ideas, nadie tiene principios, todo es cantar y las canciones siempre son como así, muy, ¿sabes? Que no generan ningún tipo de marco social. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una cantidad importante de jóvenes rechazan eso y se quedan fuera. Pero el gran potencial es ese, y por eso cuando Marcos decía sobre Costa Rica, pues espera un momento, están llamando un momento ahora les contesto. Espera. Y es mañana ahí. Debe ser el panadero con el pan de la mañana, santísima. Qué horror. No, pero él lo está disfrutando. Bueno, ojalá, ojalá. Profe, ya casi tengo que irme Ay, porque sí, tengo que está cerrar bien. Sí, aquí. más bien. María Pinita, Ah, pero no Pinita. quería irme. Pinita, ponga buen candado porque sí, porque se le mete un gato y se arma Te el sabe escándalo. No, qué no, yo paro. torta. Estoy de No, bien, Cintia, estoy no se bien. preocupe, más bien gracias a Dios. Ah, Estaba pensando, chao, Pini. estaba Si viendo no acá lo... quería irme. No. Me despide. Me Sí, despide de hoy. sí. Sí, no se preocupe, más bien cool. Gracias, más bien. Gracias a ustedes. Que pasen linda noche. Okay. Chao. Bye, Bye. Pini. Carmen, entonces la semana entrante llega Astrid. Sí, Oh. Astrid va a venir Oh, a hablarnos maravilla. sobre el afrofeminismo en Latinoamérica. El ley de usted, bueno, la pregunta no era para mí cuando viene a Uy. Carmen, ¿por qué no invitamos a Epsi Campbell? Ella no me convence. No. No Leave merece. No comments. No, no, pero debo ser objetivo. Pero ella no va a venir a esto. Bueno, tal Ella no va a vez. venir a Está esto. bien. Tengo Tenemos otra los opción. perros. Sí. Vale, decía que cuando Marcos hablaba de antes de Estados Unidos y demás, es verdad lo que decía él, pero los que trabajamos en prensa, yo trabajo en un medio, sabemos la diferencia que hay entre lo digital y el papel. El papel sigue siendo el poder. Lo digital es la información, pero el poder, lo que no el dinero, el poder es el papel. En todos los países, en tu país, en Costa Rica, la gente lee diarios de papel, a pesar de que son caros y no generan ningún tipo de beneficio. Pero los leen porque es el poder. El poder siempre es caro y no genera beneficio. Por eso es el poder. En Costa Rica tenemos varios diarios que se producen en inglés y
los principales compradores son norteamericanos. Bien, por La eso digo. mayoría de los ticos leen el New York Times o el Washington Post y muy pocos costarricenses leen El País o El Mundo. Sí, por eso le digo, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura es un costarricense, un siempre es de un país, el premio, perdón, el Premio Cervantes de Literatura siempre es de un país latinoamericano y seguramente no tenga mucha repercusión en sus países, pero en la esfera de poder, en el mainstream, en el establishment, en lo que en Roma se llamaban los patricios, sigue siendo una realidad, sigue siendo el poder. Una cosa es el dinero, pero el dinero no es el poder. Otra cosa es la, por ejemplo, cuando se dice, las redes están ardiendo, entras y son cuatro personas hablando. Claro, pero el poder funciona siempre de una forma implacable, por eso es el poder, por eso es a pesar de que la gente lee los diarios de Washington y demás, resulta que el que llega a ser, no sé, referente, es un tipo que lee cosas que nadie conoce, que son minoritarias y que son seguramente en Costa Rica sean cosas minoritarias, pero también en México. ¿Quién conoce a los premios Nobel, a los premios de literatura que los premios Planeta que dan en España, el premio Cervantes? Muchos de los ganadores, nadie los conoce, yo no los conozco, los conozco cuando el último este que dieron creo que era nicaragüense o era. Creo que era de Nicaragua o era de Costa Rica, no sé dónde era. No, Ni Costa Rica no. idea de. Pero era centroamericano, no sé A dónde era. ver, no, yo nada que ver. A un Sí. adolescente de Costa Rica le dieron un premio hace poco por una novela que escribió. Entonces, ¿qué quiero decir yo con ello? Quiero decir que es como en África, por ejemplo. En África, si tú no tienes una credencial europea, tú no puedes mandar en ningún sitio. Y la mayoría de la gente africana no tienen eso. Porque el poder siempre es así, es una élite muy, muy concreta. Si tú puedes venir y decir sí y tal, pero te van a decir, pero tú, ¿a quién conoces en Costa Rica? Ah, no, conozco a Marco. Ah, vale, sí, Marco es de los nuestros, sí, es un buen chico. Vale, venga, entra. Si funciona el poder. No, no es que voy a decir, no, Marco, no, no, no. Tienes que tener esa referencia con el mundo colonial, con el mundo hegemónico, No. que es la que te permite hacer algo, pero no significa que no haya gente que sin ser eso destaque. Sí, pero no va a llegar a ser, no sé, un obispo, por ejemplo. Tiene que venir de Roma, tiene que, ¿sabes? No puede ser un obispo que venga de Costa Rica, ¿no? Porque entonces el poder no funciona así. Tiene que ser un obispo que venga de Roma, que lleve una sotana de color morado, con una cruz de 15 metros que se arrastra por el suelo haciendo ruido. Es ese tipo, ¿sabes? Este tipo de gente sigue siendo así. Y cuando, por ejemplo, todos habéis oído hablar de Podemos en España, ¿no? Del grupo Podemos, del partido Podemos en España. No, desafortunadamente no. Pues el partido Podemos es un partido que surge a partir de la experiencia de Chávez en Latinoamérica. En España se crea la izquierda de Podemos. Pero sin embargo, todos ellos que son profesores de universidad, los fundadores, hacen tesis doctorales sobre América Latina, pero si uno lee la bibliografía de las tesis doctorales, hay muy pocos latinoamericanos en la bibliografía. ¿Y quiénes son los ejes o elementos filosóficos de su pensamiento? No es ni Hugo Chávez, no es Mariátegui, no es Túpac Amaru, no es Marcus Garvey, no es Malcolm X. ¿Quién es? Gramsci, un italiano. Ese es el poder, porque ese sigue siendo el poder conceptual. El sigue siendo Europa, Lenin, Trotsky, sigue siendo ese el poder conceptual. Y lo otro, pues eso es funcional, es adyacente, pero no es el poder.
No es aquello de lo que no se puede prescindir. ¿Vale? No es aquello de lo que no se puede prescindir, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon por el control del mundo y venció a Estados Unidos en esa batalla. Una batalla épica y hegemónica por el control del mundo y en función de áreas de influencia. Y eso sigue siendo así. Nadie puede competir con Hollywood. Puede haber que haya una Bollywood en la India y Ninjawood en Nigeria, que son los dos focos de cine más grandes del mundo. Pero aún así, Hollywood, produciendo mucho menos que Bollywood y que Ninjawood, sigue siendo el poder, sigue siendo el referente. Hollywood puede hacer 100 películas al año. La India hace 1.000, Nigeria hace 2.000. Y aún así, los 100, ¿sabes? Tienen ese poder que los demás no tienen. Pues porque las otras 1.000, pues hay, tienen mucha calidad diferente, tienen no sé qué, pero producen 1.000 películas. Hacer 1.000 películas no es, en un país africano no es cualquier cosa. Pero, no, pero el poder de Hollywood sigue teniendo el festival, los Oscar, cosas que le tentan como la hegemonía. Pasa igual con los libros. Las editoriales latinoamericanas también pueden dar premios de literatura importantes, pero el premio Planeta, ¿vale? Que tiene un millón de euros de bolsa. El premio Cervantes. Creo que también por allí, el premio Nadal, el premio, o sea, todos los premios de literatura están en, de la literatura española están en España, pero no es España el único país que habla español. Lo mismo pasa con el portugués. El portugués que se enseña en la escuela es el portugués de una minoría que vive en Lisboa. Ni siquiera llegan a 10. El resto de del portugués de Brasil, de Angola, de Mozambique, no se enseña. No existe. La gente habla como si estuviera hablando como los portugueses que hablan en Lisboa o como los ingleses que hablan en Londres con pss, 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 pss. Mira, la gente que habla inglés no habla así, pero ellos son la hegemonía, son el poder. Esa es la hegemonía. Tú puedes hablar todo en Nigeria, ¿cuántos? 200 millones, perfecto. La India, ¿cuántos? 500, perfecto. Pero acá seguimos hablando como en Bristol. Como se hablaba hace 500 años. Y eso es lo que hace la colonialidad. Cuando uno escucha hablar al rey Carlos y a su madre, no entiende nada. Claro. Pero cuando uno escucha hablar a otra persona que también habla inglés, entiende todo. Pero ese inglés de esa persona no es el que hay en las academias británicas. Hay el de, lo, de la el pss, 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 es el que hay ahí. Y es el que todo el mundo aspira a hablar. Entonces hay que diferenciar lo que es la hegemonía, el poder y luego otras manifestaciones. Las manifestaciones hegemónicas son las que determinan la cuestión. Y por último ya, el tema de, claro, por supuesto que todos, claro que se puede hacer. Yo creo que tenemos que ser parte de la solución, no tenemos que esperar a que nadie nos dé nada, sino que nosotros mismos tenemos que buscar la solución. En este momento hay una solución intelectual que es muy importante, hay que impulsar el tema de los estudios afros, los estudios negros, la historia africana, la historia afrocostarricense. Y por ahí yo creo que también hay una contribución intelectual que muchas veces no se tiene en cuenta, de que la gente puede hacer tesis, puede hacer investigaciones en torno a esta temática, porque el solo hecho de hacer una tesis sobre eso ya te convierte en alguien sospechoso, porque la gente te va a preguntar como me preguntan a mí, y usted siendo hombre, ¿cómo se le ocurre escribir un libro sobre afrofeminismo? Y entonces tú tienes que comenzar a contar por qué y tal. Y en ese cuento está la historia de todos nosotros y la posibilidad. No sé si me he dejado algo en el tintero, alguna pregunta de las que me hicieron, pero les agradezco muchísimo. No sé si me he dejado algo. No, Como no pasa. 500 preguntas, pero mejor No, no. pero estamos muy, muy agradecidos porque sabemos que ya que son las 5 de la mañana ya.
Sí, aquí van a ser las 5 haces. Ay, no, 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 qué vergüenza ya. Mañana yo trabajo por la tarde, o sea que no se preocupen, no hay problema. Bueno, Sí, otra sí. vez. Yo sé que Lady tenía algo, Lady, pero es algo rapidito para despedirme Sí. porque ya me está dando ñañeras. Lady. Sí, de hecho no va a ser como entonces ni pregunta, sería como, yo la escribí hace un rato en el chat, que a mí me impactó mucho lo que contó sobre los basquetbolistas. De hecho, yo no lo conocía, entonces me puse a googlear un poco y me preguntaba a mí misma de qué forma se puede enfrentar el poder desde un ejercicio de conciencia histórica cuando se tiene privilegios para renunciar a ellos. Porque como ahora nos decía Abuy, cuando hay un problema grande en una empresa, si uno está ahí, lo más fácil es entonces permanecer para enfrentarla, para tratar de hacer el cambio, pero también hasta qué punto, por mínimo sentido de humanidad, hasta qué punto eso puede llegar a ser soportable. Y de verdad, el discurso también cambia conforme la investidura de la persona, su vivencia, su trayectoria, lo que hay hacia atrás, pero también... Qué difícil eso, ¿por qué? Porque igual también él le pidió ayuda a Michael Jordan, que es patrocinador de la Nike, que las camisas, que las tenis, etcétera, en fin. Y que en su momento él dice que prácticamente se rió en la cara, porque también así lo leí. ¿Quién continuó con el privilegio? ¿Verdad? Entonces también estamos hablando de vidas y hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar más? ¿Estando en el privilegio o saliendo? Es una actitud y una acción muy valiente y cuesta, o sea, renunciar al privilegio de verdad y cuesta porque el mundo capitalista está conformado de ellos y eso da conforto. Bueno, lo primero que hay que hablar mucho, hay que hablar de uno mismo. Por ejemplo, hay una terminología que voy a emplear que aprendí de los gays, los LGTB, y hablan de salir del armario. Tenemos que salir del armario, porque el armario del confort es un armario. Y no podemos, y tenemos que decidir dónde queremos vivir, o dentro del armario o fuera, pero no en los dos lugares. No se puede estar en misa y repicando, soplando y sorbando. Tenemos que decidir. Si decidimos ser libres a plena conciencia, tenemos que ser consecuentes con lo que significa ser la libertad. La libertad no es todo bonito y no. Hay momentos bonitos y hay momentos que no. Pero la mayoría de la gente quiere ser antirracista y también estar con los racistas. Quiere ser. O sea, quiere todo. No se puede tener todo. Son como los niños ahora. Un niño se cae en el parque y van todo el mundo. ¡Ah! ¡Cuidado que se mata! No, déjalo, si se va a levantar. Si nadie lo va a matar, déjalo que se levante. Entonces, como la gente va como quiere estar en un lado y en otro, la gente tiene que decir: yo quiero estar en este lado, yo quiero luchar contra el racismo, entonces yo soy consecuente con mi decisión, que es mía. No es de nadie más, es mía, es mi vida. La vida es solo una, se vive una vez, es de una vez, no son muchas vidas y no vamos a vivir toda la vida, eterno. El problema es cuando la gente quiere vivir la vida de su padre, la de su madre, la suya, ¿no? Tu madre vivió una época y tu padre en otra y a ti te toca vivir en la tuya. Y tú tendrás que decidir si realmente quieres comprometerte con la causa antirracista o no. Y si es no, pues es no, no pasa nada. Pero no hay que. Por eso el tema de salir del armario es muy importante. Porque cuando la gente sale del armario, acepta su identidad y la defiende. Y cuando hay comentarios homófobos, pues ellos no se meten otra vez al armario y decir, bueno, es que como soy así, ¿no? Es que entonces, pues has decidido ser así, pues tú tienes que aceptar ser así y tienes que defender tu propia decisión. Y por eso Michael Jordan decide tener su privilegio y no apoyarle. Y es su decisión y está bien. ¿No? Pero no podemos pensar que Michael Jordan y George sean lo mismo. Esa es otra. Las personas que en un momento dado deciden no participar de la lucha y el que lucha no pueden ser igual. Nadie es mejor que otro, pero no son iguales. ¿Vale? Ahí sí hay un corte moral. Hay un corte moral y ético, no pueden ser iguales porque la sociedad tiende a premiar a la gente, a homogenizar a la gente
y hacerlas a todos como si no tuvieran un valor en sí mismo. Sí, y yo creo que el dinero también es importante. Si la gente puede recaudar dinero para una causa, si puede hacer cosas, está bien. Eso no creo que sea nada malo. El problema está es cuando no queremos decidirnos en qué bando queremos estar, porque hay que tomar, al final tienes que tomar partido. No puedes estar toda la vida novio de una chica y novio de 40 chicas más, y luego una te dice, oye, uy, ¿usted cuándo se va a casar conmigo? No, es que me lo estoy pensando, porque claro, llevo 40 años pensándomelo, pero ya te diré algo. Realmente estoy todavía, ¿no? Y le decimos, no, oye, es que yo no voy a estar, tú no puedes estar así. Y entonces la gente está, bueno, estamos empezando, estoy estudiando esto, a ver cómo está. Es que no sabía que eso era así. Decimos, pero chica, usted tiene 45 años, si en 45 años usted no sabe lo que es el racismo todavía, entonces ¿cuándo va a aprenderlo? Claro, porque hay también esa ingenuidad, y eso pasa con mucha gente negra va de ingenuo, pero es una falsa ingenuidad, porque ellos saben la verdad. Lo que pasa, no se quieren comprometer. ¿Sabes? Dice, ay, lo mataron, qué mal, pero ¿cómo fue? Pero qué mal, qué gente tan mala, oye. Son el Ku Klux Klan, son de toda la vida. Si no los conoces, ahora, ¿cuándo vas a conocerlos? Entonces hay que evitar esa ingenuidad que es típica también de nuestras sociedades hipócritas, ¿no? De las sociedades latinas son de los curas, los católicos, ¿sabes? Que, pues, ya sabemos cómo esto es esa cultura, esa sociedad. Pero la gente tiene que decidir, la gente tiene que decidir en libertad. Nadie puede obligar a nadie. En libertad, la gente tiene que ser libre. Yo, mira, yo quiero, por ejemplo, mis hermanos se dedican a la empresa, casi todos. Yo no. Tampoco quiero, ¿sabes? Pero porque yo decidí hacer otra cosa. Y yo no estoy en contra de lo que ellos hacen. Pero yo estoy a favor de lo que hago yo. Y yo no dejo de cenar con ellos, ni comer con ellos, ni hablar con ellos por lo que hacen. Yo trato de comprender, trato de aceptar lo que ellos hacen y espero que acepten lo que hago yo. Pero yo no puedo actuar en función de lo que hacen ellos, sino en función de mi propia ética. Yo no, es decir, cada uno tiene que tener aceptar su propia decisión. Y no, por ejemplo, muchos negros dicen, ah, porque el blanco, no sé qué. No, no, no. Blanco será lo que sea, pero ¿tú qué quieres ser? Ah, no lo sé. Bueno, vale, cuando lo sepas bien es. Claro. Bueno, un placer, amigos. Okay, yo quiero cerrar con la frase de Audre Lorde que dice: "The master's tools will never destroy the master's house". O sea que las herramientas del amo nunca van a destruir la casa del amo, lo que significa que Efectivamente. todos tenemos que ser cimarrones, tenemos que ser si vamos a hacer el cambio dentro de nuestras sociedades. Y yo creo con este curso yo estoy haciendo, poniendo mi granito de arena, porque cuando ustedes terminan con este curso, ustedes están pensando diferente y ojalá hagan los cambios en sus distintas áreas. So, buenas noches, estuvo Buenas fantástico. noches. Muchas gracias por la Buenas noches. interacción. Nos vemos next week. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. muchas Buenas gracias. noches. Que descansen. Y buen Right. viernes para Will. ¿Ah? ¿Qué dijiste? No, y que buen viernes para Will, que ya está en viernes. Chao. Un Muchas abrazo. gracias por todo. All right.